Bueno, pues tras esta larga espera hemos vuelto. Buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Amigos de Sport World, bienvenidos un día más aquí a vuestro programa de confianza ya sobre cultivo de setas y micología, en este caso, que es a los que estamos, con el curso de micología, con nuestro siempre querido y deseado Rubén Martín. Tienes ahora mismo ya un club de fans impresionante, Rubén, lo sabes, ¿verdad? Bueno, buenas tardes a todos. Sí, lo sé. Y es un auténtico honor y un auténtico placer. Fíjate que Y bueno, tenemos. sí que quería también aprovechar antes de empezar esta charla. No sé, disculparme de alguna manera porque algunos veréis que estoy muy, en cuanto al grupo, mis colegas y tal, que estoy un poco desaparecido y demás, pues bueno, es una serie de problemas, tanto personales, profesionales y tal. Entonces, he tomado un poco de descanso en otros asuntos, pero bueno, pues simplemente pediros disculpas y deciros que en breve, pues intentaré estar dando todo de mí otra vez en cuanto a mis conocimientos. Bueno, pues ya sabes que vamos, desde aquí ya no perdonados, sino agradecidos porque nos hayas brindado ya con este 21 programas, más todo ese tiempo que comentas, que estás ahí con nosotros codo con codo, nunca mejor dicho, en las redes sociales. Y la verdad es que sí, pues una labor encomiable la tuya, compañero. Así que nada, pues El personalmente yo ya placer, sabes que te deseo lo sí, mejor. como digo, el placer es mío y como me he dicho ya muchas veces, para mí es un honor compartir con todos, en mi caso, mis conocimientos. O sea que esto no hay que guardárselo y hay que darlo a conocer a todo el mundo. Ay, sí, estamos. Y nosotros encantados de aprender contigo. Y después de este momento lacrimógeno, que esto no es ninguna despedida, ¿eh? Simplemente Rubén se va a ir de vacaciones un poquito, que yo creo que se las ha merecido y que todos lo habéis visto ya por el grupo de Facebook, que le vamos a dar vacaciones, vamos a ser buenos, ¿eh? Y ya volveremos más adelante, ¿vale? Ya para, pues, finales de agosto, septiembre, ya veremos. Eso es. Volveremos otra vez a retomar estos cursos, ¿verdad, Rubén? Por supuesto. Bueno, pues O sea nada, pues. que no es una, que no es una despedida final, No, no, nada no, menos. es un hasta luego. Es, eso es. Es un hasta luego. Bueno, y como colofón final a esta primera temporada, nos has traído algo que también la gente quería ver y nos había comentado que deseaba tener esta presentación. Y bueno, Por ¿qué es eso, lo? efectivamente, como era muy demandado, sé que bueno, pues es un género que llama la atención, gusta mucho. Pues bueno, aparte de lo que os he comentado, pues sí que pensé que ya que estaba proyectado, vamos a decirlo así, tal, digo, pues bueno, qué mejor manera de acabar esta temporada, vamos a decirlo así, pues que con el género a manita. Bueno, y aprovechando, fíjate, hoy tenemos ya 29 mi colegas aquí conectados con nosotros. Y bueno, ya muchos de los habituales ya los conocéis: Alberto Bonilla, Dallas Holiday, Juan Manuel Ramos Infante, Pablo SQ, que además me encanta el apellido, nuestro amigo de Madrid, Francis Díaz, un clásico ya entre nosotros. ¿Quién más? Pedro Gómez, por supuesto, Total Electronic 3.0, Izan Merino, que no es familia mía, pero seguro que a lo largo del árbol genealógico lo somos. Bernice Ese me Vallejo. suena, tanto el nombre como el apellido de Tudela de Duero, Ah, fíjate. sí. Qué cosas más. Es propio. Sí, que igual es una burrada, ¿sabes? Pero quiero Bueno, recordar que ya. hay. Izan, Merinos dinos en si eres de Tudela. Tudela de Duero. Merinos hay muchos en Tudela, eso sí que no sé. Sí, Pero bueno. el nombre me suena, Realmente los merinos venimos de una larga estirpe de fíjate. afamados mi colegas. Bueno, ¿quién más anda por aquí? David Cubas, Marcela Deep Rosell. Jesús Cabero, nuestro buen amigo desde Vitoria, vamos ahí. Javier Maidana, Ondo Salea, Kiker, ¿cómo estás? Antonio Ruiz, bueno. Pablo Buendía, ¿quién más tenemos por aquí? Ah, Johan Adrianov, hombre, nuestro amigo de Chile, ¿qué tal? Oye, qué alegría. Sandra Chávez, pero bueno, tenemos aquí hoy un elenco terrible. Mira, de Guadalajara, Izan Merino. Guadalajara, Bueno, entiendo que será Guadalajara, España, no Guadalajara, México, que también tenemos mucha gente de México y otros como Jason Joya, que nos saluda desde Colombia. Fíjate, somos internacionales, Rubén. Esto es así. Así que nada, pues ya lo dejo en tus manos, Rubén. Vamos con ello. vamos con ello. Vamos con ello. Pues nada, gente. Pues bueno, me reitero en las palabras anteriormente dichas y qué mejor manera que poner el colofón a este episodio
confinamiento, vamos a llamarlo así, porque todo esto surgió a pesar del confinamiento del dichoso Del dichoso coronavirus. bicho, no le vamos a llamar que si no nos banean el vídeo. Eso es. Pero bueno, pues poner un poco de colofón a esta temporada y pues a coger fuerzas para arrancar aquella que en nuestras latitudes será ya la temporada otoñal, y esperamos que eso, que cogerla con muchas fuerzas y con muchos cursos y con muchas quedadas a poder ser a lo largo de la geografía española Esa es la en idea. este caso, y que todos estos mi colegas, nunca mejor dicho, como reza el nombre del grupo, pues que los podamos ir conociendo personalmente. Eso es lo bonito, Así además, poder que salir eso es. y poner en Así que práctica todos sin estos conocimientos. eso es, porque yo voy a ir con la vara, Ahí, como se suele. siempre. Además es como se aprende, no a base de palos, sino con el error, ¿vale? Propiamente Eso dicho, por supuesto. Aquí no damos palos a nadie. Bueno, yo me llevo algún palito, pero de los pequeños. es. Nunca Entonces, pues físicos. nada, vamos a ver este maravilloso género, como es el género Amanita, como digo, pues uno de los más importantes, si no el más, quizá porque tiene, como sabemos, las más peligrosas y las mejores, comestiblemente hablando, uno de los géneros más bonitos y uno de los géneros pues más importantes. Como siempre y como hemos visto en otras o en anteriores ocasiones, en cuanto a géneros propiamente dichos, pues siempre me gusta dar unas características, unas nociones básicas, y luego ir separando por claves para poder agrupar por grupos, identificar las especies en concreto. Entonces, pues empezamos con estas características, como digo, y bueno, pues recordar que las amanitas son setas heterogéneas, recordar que el pie se separa fácilmente del sombrero, pues se forman una estructura diferente y es fácil, simplemente torciéndolo, pues que separar, como digo, el pie del sombrero en este caso. Lo normal es encontrar especies con sombrero hemisférico o aplanado. Esto es un poco a grosso modo, ¿no? Pueden encontrar sombreros cónicos, acampanados, pero lo más fácil en el género Amanita es que los sombreros ya desde jovencitos sean hemisféricos para terminar completamente aplanados y más o menos deprimidos. Y en cuanto a la coloración pileica, pues sabemos como en las amanitas que tienen una coloración muy, muy variable a la par que bonita. En cuanto a las láminas, pues a ver que las láminas son de inserción libre respecto al pie, recordar esas láminas que no tocan nunca el pie, como el nombre dice, son libres y de color blanco, siempre, a excepción, como sabemos todos, de la manita cesárea que las presenta de color amarillo. Lo del blanco, pues sí que es verdad, por efectos de la maduración o condiciones climáticas y tal, este blanco se puede ver manchado de colores cremosos o crácidos, pero bueno, lo afín al género amarita es que las láminas siempre sean de color blanco. Sabemos, como todos, que una característica principal del género amarita es que presentan anillo en lo alto del pie y volva en la base. Eso es típico y común del género Amanita, y como sabemos, pues es una constante a tener en cuenta a la hora de identificar especies de este complicado género en ciertas ocasiones. A nivel microscópico, simplemente saber que la esporada, haciendo referencia al color de las láminas, es de color blanco, con esporas y alinas. Esto pone un poco entre paréntesis porque hay ciertos grupos y sobre todo en las amanitopsis que veremos posteriormente, que son amiloides. Recordad, la amiloidad es eso que son esas esporas que con componentes yodados reaccionan y dan una coloración azulada. Pero lo normal es que en las amanitas las esporas sean hialinas, recordad, transparentes, muy difíciles de ver al microscopio y son generalmente muy grandes. O sea, lo normal es encontrar esporas por encima de las 9, 10, 11 micras o incluso superiores. O sea, son esporas muy grandes las que presenta el género Amanita. Y como todos sabemos, pues son especies simbiontes. Hacen una asociación micorrícica con diferentes tipos de plantas o árboles en este caso. Me hace gracia el otro día que veíamos una publicación, bueno, hago el inciso, de un chaval que salía con una maceta y una manita muscaria en la maceta, plantada literal, porque es que eso tiene que estar plantado. Y decía, bueno, solo sacaba la foto y era un poco, pues supongo que sería un cachondeo. Y bueno, había gente que preguntaba, ¿cómo lo has conseguido? Y eso es imposible o tal. Bueno, pues ahí está la explicación. Especies simbiontes, señores, que no les engañen.
Bien, después de las características principales del género humanista, vamos a tener unas consideraciones muy importantes que muchas veces hay que seguir al pie de la letra para ya no identificar distintos grupos, sino especies en concreto. Y estas consideraciones, pues tenemos que tener muy en cuenta la ornamentación de la cutícula. Si es completamente lisa, si está cubierta de verrugas, jirones o restos membranosos. Que aunque todo nos parezca lo mismo, cuando vemos una manita con los restos del velo, nos parezca todo lo mismo, hay que fijarse muy bien. Y se diferencian esto, si son verrugas, si son jirones o si son restos membranosos. Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de identificar grupos y, como digo, especies concretas. Lo mismo que en el margen del sombrero. Esto es un carácter completamente, no sé cómo llamarlo, esencial, vamos a decirlo así, para determinar a manitas. Y fijarnos si este margen es entero, liso, para que lo entendáis mejor, si está festoneado o apendiculado, o es estriado. Quizá lo de estriado es lo más común a muchas especies del género manita, pero los otros dos supuestos, pues como digo, también son muy importantes a la hora de identificar especies del género manita. Tenemos que tener muy en cuenta la forma, la consistencia y la ornamentación del anillo. La forma, pues eso, si es en forma de faldón, si es en forma colgante, tanto ascendente como descendente, o sea, hay un largo sinfín también de formas en cuanto a los anillos de las amanitas, la consistencia, si es fugaz o es persistente, y sobre todo la ornamentación. Ya hemos visto que en muchos casos suelen estar estriados, suelen estar aserrados, suelen estar festoneados también, lo que es el borde del anillo. Entonces, estas consideraciones también hay que tenerlas muy, muy en cuenta. Como la volva, en los mismos supuestos, la forma, la consistencia, la ornamentación, y aquí añado lo del color, porque también sabemos que en ciertas especies del género manita, el color de la volva nos hace que sea un carácter identificativo concreto de la especie. Sin ser rúsulas, valga la redundancia, pero en las amanitas también hay reacciones químicas muy importantes, y sobre todo reacciones químicas con ciertos componentes. También se utiliza el sulfato ferroso, como en las rúsulas, se utiliza el óxido nitroso, se utiliza el amoníaco y se utiliza la potasa. Quizás son los cuatro reactivos más comunes que se utilizan en el género amanita. Y por poner un ejemplo, pues por ejemplo con el sulfato ferroso, la amanita phalloides da un color muy, muy llamativo, muy, muy bonito, que lo difiere de otras muy próximas o muy similares. Entonces, sin ser realmente determinante, pero también, como digo, se utilizan reactivos químicos en el género amanita. No entrando ya en temas de esporas y tal, pero aquí veis que poco que es muy necesario el estudio microscópico de las células marginales. Y en cuanto a esto, me refiero principalmente a las hifas y las estructuras microscópicas que presenta ya no la cutícula, la piel, sino el anillo y la volva. A día de hoy ya se considera que para determinar, sobre todo no del género Amanita propiamente dicho, sino del subgénero Amanitopsis, recordar todas esas amanitas sin anillo que veremos algún ejemplo, pues a la hora de identificar especies ya es determinante estudiar las células que se presentan en el anillo y en la volva, aparte de las esporas y las hifas cuticulares como en otro tipo de setas. Entonces, todo, como digo, a día de hoy es esencial. Y como bueno, en la mayoría de géneros simbiontes, pues hay que tener relativa facilidad y tener en cuenta el hábitat donde fructifican las especies en este caso. Bueno, voy a recordar porque veo que la gente ya, como llevamos 15 días sin hacer programa, pues se nos han olvidado las costumbres. Tenemos una muy buena costumbre en este programa y es darle al me gusta al vídeo. ¿Por qué? Pues porque nos ayuda luego a que lo vea más gente. YouTube lo ve y dice, bueno, pues este vídeo le gusta a la gente, se lo voy a enseñar a más personas. Y entonces ahí es cuando nos damos más a conocer. Así que venga, todos a darle al me gusta ahí abajo, que esta información que nos da Rubén es de primera mano y buenísima. Así que venga, agradecédselo. Y sin más, pues como digo, como en otras ocasiones, pues vamos a ver el género Amanita separado por claves, por grupos, propiamente dicho. Y sí que es verdad que en el género Amanita, pues dentro de que es un género amplio, también a día de hoy se cifran unas 600 o 650 especies a nivel
mundial, pero sí que es verdad que los grupos están muy, muy bien separados y muy bien diferenciados. Aquí, por supuesto, no vamos a ver 600 especies. De hecho, vamos a ver más de las que pretendía, pero bueno, para que conozcáis por lo menos Las más la habituales, ¿verdad? mayoría o las más habituales. Siempre con alguna rareza, como sabéis, que también me gusta poner. Porque de estas, Entonces, pues muchas, bueno. muchas de estas, perdona Rubén que te interrumpa, son comunes tanto en Europa como en Latinoamérica, Norteamérica también y en Asia, ¿verdad? Sí, O sea, son, eso es. vamos, que hay en todo el mundo, vamos, hablando claro. Efectivamente. Entonces, pues bueno, las características de este primer grupo, pues vemos que son especies de talla grande. Las láminas de color blanco o amarillo, aquí bueno, ya con esta característica sabéis por dónde van los tiros. El margen estriado, no demasiado, pero bueno, sí que es verdad que en ejemplares adultos se suele estriar bastante. Anillo persistente y muy grande, muy, muy colgante, y la volva, igual, una volva membranosa y muy envolvente en la base del pie. Y lógicamente, pues está la que hace referencia al diferencia en cuanto a las demás, como decía al principio, por el color de las láminas. La famosa y codiciada Amanita cesárea. Pues una seta muy fácil de identificar si nos atenemos principalmente a esas características del color naranja, tamaño muy grande, láminas, carne y pie de color amarillo y volva, como vemos, aciforme, muy envolvente y de color blanco. Una especie, recordar, muy termófila, le gusta mucho el calor, las altas temperaturas y generalmente los bosques de robles, algunas veces también bajo castaños y en zonas muy soleadas, en zonas muy, muy abiertas. Y bueno, pues como todos sabemos, pues considerada como la reina de las setas en cuanto a comestibilidad se dice. De hecho, dicen las gentes de los lugares donde salen que este año va a ser un muy buen año, que ya está siendo, mejor dicho, que ya están encontrando Sí, especímenes de Amanita cesárea por España. eso es. Yo este fin de semana pienso ir a mirar por ahí algún sitio. Esta es una manita un poco rara, quizás muchos no la conozcáis, no hayáis oído hablar de ella, la manita láctea, la manita color leche. Nos puede recordar de viso a muchas, como puede ser, por ejemplo, la manita ovoidea, así hablando por hacer un símil. Pero esta es una seta generalmente de mucho menor tamaño. El anillo es persistente, como vemos, sí que es verdad que es algo membranoso, pero persistente. La volva es igualmente saciforme, muy, muy envolvente, muy membranosa y de color ocre pajizo, sobre todo en la base de la volva, como vemos. Y el típico color, como digo, pues blanco lechoso, que es un poco el que da nombre a la especie. También es una seta muy termófila, pero concretamente es una seta muy termófila del frío. Esta le gusta más el frío que el calor. Y en los lugares habituales de crecimiento, pues es una seta que suele fructificar en diciembre o incluso en enero. Pero en cualquier caso, como digo, es una especie bastante rara. Y esta por aquí nos la podemos encontrar. Es Sí, de hecho, esta foto es de Valladolid. O sea que Vale. Aquí suele ser habitual en ciertos encinares, pero como digo, es una especie generalmente. Yo todavía no he tenido la suerte de verla, tampoco. Bueno, vamos con la segunda clave importante. Vamos con la segunda clave y con las características que bueno, aquí ya tenemos especies de talla más mediana, más pequeña, de color bastante más variable. Y aquí ya tenemos que la cutícula, vemos que tiene verrugas, está compuesta de verrugas, que sí son los restos de este velo universal que protege la seta en sus primeros estadios, y cuando se rasga y la seta crece, pues se queda en forma de verrugas. El margen, seguimos con el margen estriado, más o menos evidente. El anillo es igualmente evidente, aunque ocasionalmente se encuentra de forma fugaz, o sea, hay especímenes de estos grupos que el anillo, sobre todo en ejemplares adultos, llega a desaparecer por completo. Y la base del pie es bulbosa y lo cubre una volva, bueno, friable, que esto para que lo entendáis es que se desprende con facilidad, que llega a desaparecer. Y a veces lo que vemos es ese bulbo que presenta la base del pie y muchas veces pues también nos puede hacer dudar. Tenemos la manita gemata, de típicos colores verdes o amarillentos. Y donde se ven muy bien esas verrugas de color blanco que tienen tendencia a marcharse de gris cuando la seta ya es adulta. Tiene un pie muy estilizado y donde se observa muy bien esa base bulbosa del pie
con pequeños restos de volva, como se ve. Como digo, es una volva que desaparece con facilidad. Y el anillo, pues ahí también vemos, en el ejemplar más joven se presenta, pero por ejemplo en el ejemplar más grande, pues vemos que el anillo ha desaparecido por completo. Entonces, como digo, nos puede hacer dudar de qué especie de amanita pueda tratarse. Esta es una amanita muy común y a lo largo de todo el año. Por ejemplo, aquí en nuestro ecosistema de Valladolid, salvo los meses cálidos de julio y agosto, el resto de los meses quizás sea de las setas más abundantes que crece en los pinares de nuestro entorno. De Y en hecho, cualquier caso, no se recomienda consumirla. te iba Eso a decir que también. los meses de julio y agosto aquí en Valladolid, creo que pocos hongos resistirán el poder del sol y la Sí. falta de humedad que nos Los plantamos. gafirofórales. Sí, pues casi, casi. Tú fíjate que nos metemos aquí ahora en el 11% de humedad relativa sin querer y eso durante el día pues hace mella en nuestras pobres Sí. amigas. Esta creo que tiene también poca presentación, pero bueno, pues las típicas características de los bellos colores rojo o bermellón que presenta, con esas verrugas concéntricas, que eso es muy común de la amanita muscaria. Como vemos, las verrugas se quedan de forma concéntrica a lo largo del sombrero. Sí que es verdad que por efectos de la edad, tamaño de la especie y sobre todo las condiciones climáticas, pues estas verrugas tienden a desaparecer por completo. Al igual que la coloración roja de la especie, que llega a tener a veces coloraciones completamente anaranjadas o amarillentas, y como sabemos, nos puede hacer dudar que estemos ante una amanita cesárea. Pero recordar de que la amanita cesárea tiene las láminas amarillas, y en el caso de la amanita muscaria, son láminas blancas. El anillo es completamente diferente. Hemos visto que la amanita cesárea tiene el anillo, perdón, la volva envolvente, satiforme, y aquí estamos ante una volva también friable, muy membranosa, que llega a desaparecer, y a veces lo que nos encontramos es eso, una base del pie muy bulbosa e incluso napiforme, en forma de nabo. Y aquí sí que es verdad que en la amanita muscaria, pues el anillo, también típicamente colgante, pues es persistente a lo largo de todos los estadios de la seta. Es muy común y muy abundante en pinares, sobre todo, y bueno, pues recordad también que es una especie muy, muy tóxica. Claro, si surgen dudas, por ejemplo, que sí que a veces ocurre con amanita cesárea, cuando son ejemplares ya muy adultos, que han tomado colores ya ocres en sus láminas, también incluso, una vez que las partimos, la carne es blanca inmutable. Esa sí que no cambia, ¿verdad? No es que sea blanca inmutable, es que la carne es blanca, Es como la blanca, amanita blanca. cesárea es amarilla. Por eso, que es que ahí ya no hay duda ninguna. O sea, Eso es. una es amarilla y otra es blanca. Aunque os parezca que es amarilla, no. Abrimos la seta y ahí sí que no hay duda ninguna. La amanita panterina, que bueno, en ciertos ecosistemas es una amanita muy común y muy abundante, también caracterizada, es de menor tamaño que la amanita muscaria, con la misma toxicidad o incluso peor, a veces que se la considera, aunque es de menor tamaño. Sí que es verdad que raras veces se la encuentra con el sombrero completamente extendido o aplanado, siempre se queda en esas formas más o menos hemisféricas o acampanadas. Presenta una coloración ocre, sin llegar a ser pardo del todo, ocre, con tonos oliváceos. Las verrugas, como vemos, no se disponen tampoco concéntricamente como en la amanita muscaria, sino que están más colocadas por libre, vamos a decirlo así. Son de color blanco. Y aquí también tenemos una base muy bulbosa, con unos pequeños burletes, unas pequeñas escamas que recorren la parte baja del pie en contacto con la volva, y un anillo también muy, muy persistente. Y lo que más caracteriza quizá también a la amanita panterina es que tiene un pie muy corto. Entonces quizá eso la podemos confundir con otras muy próximas que vamos a ver, pero como digo, estas características y sobre todo la coloración, pues nos impide que, como digo, nos equivoquemos. Esto me recuerda a un día que teníamos un juego con una del género amanita, ¿verdad? ¿Te acuerdas tú Sí. también? Esta es otra manita rara, también la manita Eliae. También es una manita de talla mediana. Aquí sí que se observa muy bien, sobre todo en ejemplares adultos, que el margen se estría fuertemente. Aquí vemos verrugas, tampoco concéntricas, pero verrugas muy grandes, muy, muy espesas en la cutícula. Esta seta presenta una coloración que va desde tonos blanco-marfileños a tonos ocres anaranjados o incluso con también decoloraciones o tonalidades
oliváceas, verdosas. Un anillo muy ancho, como vemos, y con el borde ligeramente crenado, como si fueran dientes, vamos a decirlo así. Un pie muy grueso, y la característica común a estos ejemplares que estamos viendo, pues esa base bulbosa y con una vulva muy fugaz, muy friable, que suele desaparecer habitualmente. Tampoco, por supuesto, se recomienda el No consumo consumir. de esta especie. Eso es. No consumir. Pasamos a otro grupo, a la clave 3, y aquí nos encontramos especies ya otra vez de talla grande, generalmente de colores amarillentos, pardos o pardos con tonos rojizos. En la cutícula presencia de escamas, no de verrugas, y generalmente son escamas muy, muy amplias, muy, muy grandes. Aquí vemos que el margen ya no está estriado, ni siquiera en los ejemplares más adultos. Tenemos también un anillo muy amplio, persistente y estriado en la parte superior, o sea, la parte que digamos está en contacto con el pie, desde donde cuelga, para que lo entendáis. E igualmente tenemos una volva muy friable, desaparece con facilidad y a veces nos encontramos los restos sin llegar a ver la volva propiamente dicha. Una manita muy común, por ejemplo, en nuestro entorno durante el otoño bajo las encinas es la manita citrina. El nombre lo dice un poco, de colores citrinos, de colores amarillo limón, amarillo verdoso, que guarda la constante en el anillo, como vemos. El anillo está coloreado del mismo color que el sombrero. Presenta esas escamas más amplias, como vemos, a veces muy difíciles de ver porque guardan la tonalidad del sombrero. Sí que es verdad que cuando la seta ya es adulta tienden a mancharse y son más evidentes. Un pie muy esbelto, muy estilizado, como vemos, y una base también bulbosa y, como vemos, con una volva que es difícil de diferenciar, digamos, de lo que es el resto de la base del pie. Lo más característico de la manita citrina también es quizás su olor, pues presenta un olor a patata cruda muy, muy llamativo y muy, muy evidente, que quizás es lo que más caracteriza, perdón, y identifica a la especie. La manita porfiria, que es otra de esas manitas raras, de menor tamaño sí que es verdad que dentro de este grupo quizás es la de menor tamaño, no llega a alcanzar pues sombreros de grandes dimensiones. Lo normal es encontrarla con tonos pardos oliváceos, y sí que es verdad que lo más característico de esta especie, que muchas veces también nos hace dudar, es que rara vez presenta restos de escamas o restos del velo en la cutícula. Bueno, entonces, muchas veces nos hace dudar que estemos ante una especie de amanitopsis, pero vemos que tiene anillo persistente durante toda su vida y en la base, pues una base del pie muy bulbosa y con esos restos de volva, pues como digo, muy, muy friable. Eso es una especie que guarda las características anteriores con esos olores a patata cruda y que suele crecer en bosques de pinos, sobre todo pinos de alta montaña, y en zonas muy húmedas y muy sombrías. Como Como vemos digo, aquí, en la cualquier caso, foto lo sí, delata, además, es claramente. una especie bastante, bastante rara y poco conocida. Esta sí quizás sea todas las amanitas más comunes, junto con la muscaria o la faloides, propiamente dicha. Para inexpertos o iniciados, quizá al principio resulte, como nos ha pasado a todos, cuando vemos la muscaria, perdón, la pantalina, joder, lo diré, la manita rubescens por primera vez, muchas veces nos parece una pantalina por los colores, porque son esos colores ocres, parduzcos, pero sí que es verdad, y que sobre todo cuando la gente es adulta tiende a volverse de esos colores ocres con tonalidades completamente rojizas. Las escamas son, en ejemplares jóvenes, muy, muy amplias, muy evidentes, pero luego se quedan en pequeñas escamitas, que generalmente los ejemplares muy adultos tienden a desaparecer completamente del sombrero. Y lo más común es ver especies de Amanita rubescens, ejemplares, con esos colores rojizos y sin escamas en la cutícula, como digo. Presenta un pie típicamente claviforme, con una base muy bulbosa, un anillo muy, muy fugaz, y sí que es verdad que la carne al corte por oxidación pues tiende a volverse de color rojo sangre bastante evidente, de ahí un poco el nombre de rubescens. Y otras amanitas que sabemos que siempre previa cocción resulta un excelente comestible. Incluso
Para mí, que yo la he probado, para mí muchísimo mejor que la manita cesárea, por ejemplo. Bueno, para gustos están las amanitas. Ya os he comentado otras veces que ahora también hay discrepancias sobre si esta y la que vendrá después es una misma especie, una Sí. variedad. Yo sigo manteniendo que claramente, o sea, hay características diferenciales sutiles para que saber que son especies completamente diferentes, tanto por tamaño, coloración. En el caso de la manita excelsa, una coloración en tonos ocre amarillentos, a veces casi completamente blanquecinos. Rara vez con escamas en la superficie pileica, sí que se observa alguna. Un pie muy alto, muy estilizado, con un pie, perdón, con un anillo que no está situado en la parte alta del pie, sino que está situado en la parte media. Y en la unión de la base del pie con la volva, pues también se presenta una serie de escamas. Esta es una especie también típicamente de hayedos, aunque crezca en otros ecosistemas. Pero lo más normal es encontrarla en este hábitat. Poner que lo mismo una variedad de la manita espisa, como vemos a continuación. Te la quería enseñar, o sea, quería ir para adelante y para atrás aquí ahora para que veamos claramente las diferencias y que nos lo expliques bien, Rubén, porque me parece un punto importante esto, que aunque el famoso Index Fungorum quiere hacer aquí una fusión entre las dos, yo estoy de acuerdo contigo Sea, en que... fusionarlas, o sea, considerarlas la misma especie es ridículo. Considerarlo como una variedad, pues bueno. Creo que hay características suficientes para seguir considerándolas especies diferentes, que yo es mi criterio. Y yo, como siempre he dicho, los criterios en micología hay que respetarlos. Y yo respeto a los autores que convalidan las dos especies, consideran una especie de otra. Entonces, yo mi criterio es que tanto macroscópica como incluso microscópicamente hay diferencias para considerar especies diferentes. Y hemos visto la manita excelsa. Y aquí tiene la manita espesa, que veis, que es generalmente una especie mucho más pequeña en cuanto a tamaño, de color gris casi tirando a negro, la cutícula prácticamente cubierta de escamas en toda su totalidad, un pie muchísimo más corto, más, no, muchísimo más hueso, no tan esbelto, y el pie también siempre, sobre todo en la parte inferior, manchado con una serie de escamas de color gris. Entonces digamos que macroscópicamente hay diferencias sutiles. La manita espisa es muy común de pinares también, de media alta montaña. Ya el hábitat también es un poco diferente. Entonces, bueno, como yo os digo y os mantengo, pues mi criterio es seguir considerando a estas dos especies como especies diferentes. La manita Franchetti, macroscópicamente nos puede parecer mucho una manita rubescens, sobre todo por la coloración pileica, pero recordad, ya la veíamos anteriormente en otra charla, esta claramente también es de un tamaño bastante más grande, sobre todo también en ejemplares adultos, llega a perder por completo el anillo, vemos un pie típicamente claviforme y con una base muy napiforme en forma de nabo, y sobre todo que las escamas de la cutícula, como las escamas que presenta desde el tercio inferior del pie hacia la base, se presentan, sobre todo en ejemplares jóvenes, de color amarillo, un amarillo limón bastante bonito y evidente. Y por supuesto que la carne al corte no enrojece como en el caso de la manita rubescens. Pero en cualquier caso, bueno, no se las considera o no se recomienda su consumo, pero tampoco serían realmente peligrosas. Clave número 4. La clave número 4, que seguimos con especies de talla grande, aquí un color blanco, blanco marfileño, blanco cremoso, cutícula completamente lisa, o sea, sin restos de velo, sin escamas, sin verrugas, margen generalmente apendiculado, recordad lo de apendiculado, festoneado, es que presenta como restos, como jirones, el anillo es membranoso y fugaz, o sea, generalmente desaparece conforme la seta se va haciendo adulta. Una volva muy membranosa, y veis, aquí ya os pongo una característica que es que las esporas son amiloides, ya no son hialinas, que es la característica común al género, sino que aquí, para observar bien las esporas, pues deberíamos observarlas con un reactivo yodado, en este caso con el reactivo de Melzer, que tanto se ha hablado de él. Tenemos la manita ovoidea, bueno, pues es una manita también rara, pero bueno, que en ciertos lugares o ciertos ecosistemas, como es el nuestro,
pues es muy habitual porque es una especie muy calcícola, le gusta mucho la cal. Muy termófila también, le gustan las altas temperaturas. Generalmente es una seta que empieza a fructificar a primeros de septiembre. Llega a alcanzar tamaños impresionantes de más de 40 centímetros. Es una especie muy bonita, muy llamativa, sobre todo cuando crece o cuando está creciendo. De esos colores típicamente blanco puro, que tienden a mancharse de colores ocres. Y la principal característica de la metaboidea es el anillo, que es muy fugaz. Y siempre os cuento la típica característica que si le tocamos se nos queda adherido como si fuera merengue. Exacto. Esa es la principal característica de la manita ovoidea. Se la podría considerar como comestible, sobre todo cuando es joven, pero bueno, tratándose del género manita y de que hay especies muy próximas muy peligrosas, pues efectivamente no se Descartamos recomienda su el consumo. Eso consumo. es. Es que realmente amanitas, qué necesidad. Si salvo un par de ellas, tres, todo lo más, el resto no me atrae nada, la verdad. Que seguro que, oye, hay unas recetas magníficas. De hecho, tenemos algún chef entre nosotros hoy. Nuestro amigo Johan Adrianov desde Chile, que le mandamos un saludo, y nos comentaba antes sobre el tema de la alta cocción de la manita rubescens por las sustancias termolábiles que tiene, las toxinas. Sí. Entonces, pues sí, así es. Bueno, seguimos con la manita próxima, que ya la hemos visto también hasta la saciedad, porque hemos hablado muchas veces de ella, pero bueno, pues simplemente recordaros características. También ejemplares de gran tamaño, de color también siempre blanco, y aquí, a diferencia de la manita ovoidea, que es la más próxima, y de ahí un poco el nombre que tiene, pues el anillo sí que llega a ser persistente incluso hasta cuando la seta ya es vieja, y sobre todo fijarnos en la volva. Como vemos, es una volva de color ocre rojizo, ocre pajizo, que en el caso de la metaboidea es completamente de color blanco. Esa es la principal característica que separa una especie de otra. Y recordar que efectivamente la manita próxima pues causa una intoxicación bastante importante y bastante severa. Estaba poniéndoles aquí que no se olviden que respondemos a las preguntas, que hoy están poniendo muy pocas preguntas. Lo que es, fíjate, lo que es perder un poco, luego al final es como andar en bici, ¿no? Que se suele decir, que una vez que vuelves otra vez, pues coges rápido el hilo de nuevo. Pero se Sí. nos olvidan las buenas prácticas, el dar al me gusta, las preguntillas para el final. Bueno, pues aunque hoy sí es verdad que ha habido una expectación enorme y quizás será uno de los directos en los que más gente está viendo, ¿vale? Y sobre todo más diversa. Hay que recuperar las buenas prácticas, esos me gustas, esas preguntas para el final. Venga, Rubén, continuamos. Continuamos con la manita curtipes, que es una especie también que ha pasado muchas veces no, olvidada o por confundirla con otras muy próximas. En algunos casos la confunde con la manita ponderosa, que es muy próxima al grupo. Ahora se la tiende a sinonimizar con la manita Valens, creo que con el nombre que prevalece esa manita Valens. Bueno, pues yo también sigo viendo ciertas diferencias y yo la sigo manteniendo como manita curtipes. Por ejemplo, también es muy habitual en nuestros encinares calizos. Es una especie mucho más pequeña que las anteriores que hemos visto, con el sombrero de color blanco, con tonos rosados y sobre todo la principal característica que hay es un poco el epíteto específico de que tiene un pie muy corto, de lo de curtipes. Y acabado pues en un bulbo, como vemos, muy grande y con esa volva membranosa que a veces es poco evidente. Y sobre todo también en el tercio inferior del pie, vemos que el anillo suele ser muy bajo. En ejemplares ya completamente desaparecido, pues también suele tener una pequeña decoración escamosa. Pero como digo, pues bueno, también es una manita poco citada y poco conocida en ciertos ambientes. Como está también en otros ambientes, pues es quizá la más conocida, y también porque es, junto con la manita cesárea, pues será la otra gran manita comestible, el famoso gurumelo, la manita ponderosa. Una seta también muy termófila, de encinares, alcornocales, principalmente, muy común en zonas de Salamanca, Extremadura, Andalucía, donde pues bueno, hay verdadera pasión por ella y se elaboran unos platos exquisitos y, lógicamente, pues es muy buscada. Donde a veces, como hemos dicho en otras ocasiones, pues se la llega a coger cuando está en forma de huevo.
lo cual, como siempre digo también, pues es un poco peligroso. Las principales características, pues que bueno, es una seta con coloraciones también muy albinas, muy blanquecinas, muy cremosas, pero tiende a mancharse tanto por oxidación como al roce, pues de un color rosado, rojizo, bastante llamativo y bastante evidente. En cualquier caso, en las zonas habituales de crecimiento y donde se la conoce, pues es una seta muy, muy buscada y muy apreciada. La amanita gilberti, que quizás es otra de esas amanitas poco citadas o poco conocidas, es una seta que le gusta mucho los terrenos fuertemente arenosos. Y aquí concretamente en esta zona hay una que es la amanita gilberti variedad subverna, que se parece mucho a la amanita verna propiamente dicho, pero bueno, serían muy, muy similares. También de esos colores blancos, cremosos, con tonalidades rosadas o rojizas. En este caso sí tenemos un anillo bastante más persistente, incluso en ejemplares ya adultos, y una volva también vemos muy membranosa y muy envolvente en la base del pie. En cualquier caso, como digo también, pues es una especie bastante rara y poco conocida. Entramos en el grupo 5 y bueno, pues aquí ya también nos podéis hacer una idea de lo que vamos a ver. Pues tenemos especies de talla mediana grande y de los típicos colores verdosos o blanquecinos. Cutícula completamente lisa, al igual que el margen, tampoco tenemos margen estriado. Anillo muy colgante, muy amplio, muy, muy persistente, como la volva. Y bueno, pues aquí es donde se incluyen en este grupo las especies mortales. De ahí que os decía de un momentito que me imagino que si estáis leyendo, pues ya os haréis una idea de por dónde van los tiros en este grupo. Y vemos, Pero pues. clarísimamente estaba claro que iba a salir la primera en nuestro top de mortales que te llevan a ver a los amigos negritos se me olvida el nombre ya, joroba, del ataúd. El Pues ataúd. estos son. Pues sí, la archiconocida y como siempre digo, la primera seta que deberíamos conocer todos, por encima y antes de las comestibles, es la Amanita phalloides. Mortal de necesidad, la más peligrosa, sobre todo por la abundancia, porque bueno, veremos a continuación que hay otras igualmente peligrosas, pero son mucho más raras o mucho menos conocidas. Pero la Amanita phalloides por su cosmopolita, por lo cosmopolita que es, perdón, que crece en multitud de ecosistemas. La abundancia y la belleza que tiene, que incita al consumo, pues como digo, la primera seta que debemos conocer. Típica de esos colores verdes, olivas, muy vivos, muy llamativos, con el pie también a veces tintado de ese color oliváceo. Un anillo colgante, muy, muy amplio, muy persistente. Esa volva saciforme que recubre también ampliamente la base del pie. Y recordar una vez más la máxima de láminas blancas. Anillo en lo alto del pie y base en la volva, peligro de muerte. Así que recordarlo de la Amanita phalloides, que es la primera especie que deberíamos de conocer todos antes de las comestibles incluso. Esto tenía que estar en el colegio ya desde niños, nos tenían que enseñar, aunque sea un poquito, pues para saber que con esto te puedes morir. Maldita sea, que es que son cosas, yo creo que, pues igual que yo que sé, no sé, te hablan de otro tipo de plantas o picaduras de animales o insectos que pueden crearte problemas graves. Bueno, pues mayor problema que este, yo creo que pocos hay, porque la Amanita phalloides además es de esas setas que a poca cantidad que comas, ya Rubén nos ha contado cantidad de historias, y bueno, ya sabéis todos que tendréis algún conocido que os la habrá contado, la típica de alguien que las comió, las confundió, y bueno, pues estaban muy buenas y no las volvió a probar más. ¿Verdad o mentira? ¿Verdad? Su hermana, que es igual de peligrosa, pero como otra vez os he hablado también, pues es mucho más rara. Esta manita muy poca gente la ha visto, la manita virosa, pues es una seta muy termófila, es típica de verano, de zonas húmedas y exclusiva de los hayedos. Entonces, generalmente es una especie que fructifica en el mes de agosto, primeros de septiembre como mucho. Como digo, es bastante rara y bastante difícil localizarla. Se caracteriza por un sombrero cónico acampanado que mantiene a lo largo de toda su vida, vamos a decirlo así. Un pie muy esbelto, muy estilizado y recubierto por una serie de jirones, como vemos, como si fueran restos de escamosos también. Un anillo persistente, pero no tan amplio y tan evidente como en la manita
faloides, pero sí la base, una volva, como vemos, muy amplia y muy, muy envolvente en la base. Pero digo, en cualquier caso, pues tan peligrosa como la manita faloides, lo que pasa es que es una especie muchísimo más rara y poco localizada. Y la tercera en discordia. Tercera en discordia, la manita berna, que bueno, el nombre lo dice, la manita bernal, empieza a salir a últimos de primavera y principios de verano, pues también le gusta el calor. Y siempre he dicho, en primaveras muy lluviosas, cuando empieza a caldear el ambiente, pues es también en ciertas zonas de encinar y demás, pues es una especie bastante, bastante común. De un porte grande, también. El sombrero también de color blanco, que tiende a ponerse color cremoso, y sobre todo hay que fijarse en el pie, en el pie donde presenta un anillo que está prácticamente en contacto con las láminas. Es un anillo muy alto, es lo que más caracteriza a la manita berna para poder identificarla de otras especies también muy próximas. Eso va muy bien de la altura que tiene el anillo, que está prácticamente en contacto con las láminas. Ese pie también muy esbelto, muy estilizado, y en la base, pues una volva también muy envolvente y muy saciforme. Y en cualquier caso también, pues tan peligrosa como la virosa o como las faloides, o sea, mortal de necesidad. Y esta, que a día de hoy también hay muchas discrepancias, se sigue considerando como una variedad de la manita berna, lo que sea la manita berna, variedad de Cypiens, pero bueno, también hay características tanto macroscópicas como microscópicas, que las difieren un poco. Entonces yo la sigo manteniendo como especie diferente. La coloración es muy similar, tonos blancos, blancos cremosos. El anillo es mucho menos colgante y mucho menos evidente que en la manita berna. Sí que es verdad que también se presenta muy alto, como vemos. La volva, vale que es muy envolvente y muy saciforme, pero como vemos en el ejemplar de la especie, es un poco en forma ovalada, un poco en forma de huevo, que también lo difiere un poco de la manita berna. Sobre todo ahí se observa un poco en la foto porque está hecha un poco la carrera, pero veis unas manchas amarillas en el sombrero. Esa es una reacción a la potasa o a las bases fuertes, potasa, sosa cáustica, que la manita berna generalmente no tiene. Si tocamos, como digo, con una base fuerte, generalmente potasa o sosa cáustica, y se nos pone de un color amarillo muy vivo, pues podemos decir que estamos ante la manita de Cypiens, porque la manita berna esa reacción no la tiene en el sombrero. Pero bueno, en cualquier caso, pues son especies muy próximas. Clave número Pasamos a otro 6. grupo, sí, donde vemos pues especies de talla generalmente muy grande, de colores blancos o grisáceos. Cutícula cubierta de escamas muy grandes y en forma piramidal. Esto es muy común de este grupo en concreto. Margen igualmente apendiculado, o sea, con restos colgantes, para que lo entendáis así de mejor manera. Un anillo igualmente persistente y también una volva que se deshace o llega a desaparecer. Y sí que es verdad que está formada por escamas también piramidales muy similares a las que se presentan en la cutícula en el sombrero. Quizá una de las manitas más bonitas, que a veces cuando la ves, lo que menos piensas es que estás ante una manita. Te recuerda mucho a una macrolepiota, pero porque eso tienes. Sí que es verdad que las escamas son muy piramidales, muy duras, que incluso a veces presionas y te llegan a hacer hasta daño de lo duras que son, pero sobre todo la ornamentación que tiene por debajo del anillo, con ese también escamado tan, tan evidente, y que raras veces, cuando la arrancamos, vemos ningún resto de volva. Como mucho un bulbo en la base que, como digo, nos hace pensar que estamos ante una macrolepiota. Y efectivamente, si además cortamos el pie, es un pie muy leñoso. Nada común en el género Amanita, son especies muy fibrosas, muy blandas, vamos a decirlo así. Pues la Amanita vitadini tiene un pie completamente leñoso. Entonces nos hace dudar que estemos ante una macrolepiota. Y nos ha pasado a todos cuando nos hemos iniciado en micología y hemos visto la manita por vitadini por primera vez.
Lo primero te encuentras con una macrolepiota y cuando la intentas clasificar dices, ¿pero qué macrolepiota es esto? Si cuando estudias macrolepiota no tiene caracteres, ¿sabes? Pues hasta que al final te das cuenta que efectivamente hay una manita por ahí muy próxima, se parece mucho que es la manita Vitadini. Estos son los casos peculiares esos de cada género que parece como que saltan de unos a otros, siempre tienen algún Es una parentesco. especie de, es una especie rara, pero bueno, que es muy habitual y muy común en las zonas donde crece. Y también se la considera como un muy buen comestible. Y yo reconozco que también la he probado y la probé, curiosamente, como una macrolepiota, rebozada y tal. Y la verdad es que también tiene un sabor bastante agradable. Se parece similar al sabor de Macrolepiota procera. Eso que De la manera. dicen, vamos, a mí a pollo no me sabe, pero bueno, sí digamos que la consistencia es similar. Sí. Bueno, habrá que verlo, a ver. A ver, esos chefs, si han probado la manita. Uy, perdón, que vuelvo para adelante. La manita Vitadini. Vitadini. Otra manita también muy curiosa, quizá también es un poco rara y también es una manita que también tenemos habitualmente, no es tan abundante, pero habitualmente también la tenemos en nuestros encinares. Y al principio también te confunde con una manita Vitadini de muy pequeño tamaño. Efectivamente, de mucho más pequeño tamaño. Guarda las características de un sombrero con esas escamas piramidales bastante fuertes, bastante evidentes. Un pie muy cortito, como vemos, y también por debajo del anillo, pues también recubierto de escamas concéntricas, como vemos. Y en este caso, como digo, sería la manita Codinae, que también es una especie poco conocida, vamos a dejarlo ahí. Está en cuanto a comestibilidad. Se podría considerar comestible. Esta ya la hemos visto también en anteriores ocasiones, la manita Gracilior, que es una manita de reciente creación, caracterizada, pues porque, bueno, muchas veces la coloración que tiene la cutícula no nos permite ver las escamas propiamente dichas, estas escamas piramidales, y nos puede hacer pensar también que estamos ante otra especie en concreto. El anillo muy alto, también, como vemos, también casi tocando con las láminas, un pie típicamente claviforme, en forma de clava, y aquí, curiosamente, el pie es liso. Y solo la parte ya de la volva con la base del pie es donde encontraríamos esas escamas concéntricas a lo largo, como digo, de la base del pie. Y donde se observa muy bien también la característica, o sea, del margen apendiculado, como si estuviera con esos restos colgantes. Ese es típico de este grupo y se observa muy bien en la manita Gracilior. Como digo, es una manita también termófila, de altas temperaturas. Y muy rara. Sí que es verdad que en los últimos años como que es una especie en expansión, que parece que está encontrando, hablo por nuestra zona, gusto por nuestra zona, y cada vez, pues sí que es verdad que empieza a ser una especie cada vez más común y O habitual. sea, que a Gracilios le gustan los terrenos arenosos también, o. Arenosos, calizos y eso, y lluvias y temperaturas más bien cálidas. La manita Boudieri, nos puede hacer también muchas veces confundirnos con la manita Vitadini o con otras muy similares, pero la manita Boudieri es típicamente primaveral. Esta solo sale en primavera. Aquí en nuestra zona, en los encinares, una primavera lluviosa, pues es una de las amanitas más comunes y más abundantes. Nos pasa lo mismo que con la manita Gracilior. La coloración blanca o tan puro que tiene, a veces nos impide ver las escamas piramidales que tiene si no lo tocamos o lo rozamos. Ese pie típicamente napiforme, como vemos, sobre todo en la base, es lo que más caracteriza también a la manita Boudieri. Y ese crecimiento, como digo, primaveral, y también se podría considerar como una comestibilidad bastante aceptable. O sea, aquí vemos la volva llega casi a alcanzar incluso el mismo Sí. tamaño que la propia seta, madre mía, son Sí. enormes. Otra rarita. Bueno, rarita, esta en Rarita, ciertos rarita. lugares es habitual. La manita Strobiliformis o manita solitaria, como se la conocía antes. Lo de Strobiliformis, pues bueno, si tenéis un poco la etimología y a los latinajos, os puede hacer un poco la idea del por qué. Porque si vemos esa cutícula con esas escamas tan llamativas, nos recuerda a qué, a un A estróbilo. un ¿Os acordáis lo estrobosco. que es un estróbilo?
el fruto del ciprés, para que lo entendáis. Pues efectivamente nos recuerda, sobre todo cuando son jóvenes, que antes de romper y que esas escamas ya se queden más separadas de forma piramidal, pues nos recuerda mucho a ese fruto del ciprés, de ahí un poco Que el también nombre. de ahí vendrá también, iba a decir yo, estroboscopio, que porque también son pirámides, bueno, ya sabes, Sí. ese aparatejo que todos de pequeño hemos usado en algún momento. Sí. Y esta también es quizá una de las ermitas más bonitas, quizá también una de las más raras, pero que cuando, seguramente cuando la ves, prácticamente llegas a saber que estás ante Amanita equinocéfala, porque las escamas que tiene en el sombrero son tan brutales, tan evidentes que eso, hay un equino, o sea, que tiene espinas en la cabeza, es lo que significa equinocéfala. Y ese digo, son, primero la coloración, que es un color gris plateado tan bonito, el tamaño, que llega a alcanzar tamaños considerables, y luego esas verrugas que llegan a tener a veces alturas de hasta 1 centímetro, o sea, que llama mucho la atención, pues luego en ejemplares jóvenes, también la escamosidad del pie y ese anillo roto, vamos a decirlo así, también algo festoneado, pues prácticamente sabemos que estamos ante la manita equinocéfala, que como digo, es una manita también un tanto rara. Hay años que cuando fructifica, fructifica abundantemente, pero que es una maravilla cuando te encuentras con ejemplares abundantes en el bosque, pues eso, fotografiarla y disfrutar de su belleza. Y bueno, acabamos con el género Amanita, perdón, sensu lato, y como siempre os he comentado, pues lo que se entiende como subgénero Amanitopsis, pues he querido también compartirlo con vosotros y poner algún ejemplo, porque recordar que, bueno, se considera también Amanitas, aunque muchos autores ya también tienden a llamarlas Amanitopsis, propiamente dicho. Entonces vamos a ver también unos pormenores, unas doctrinas a seguir, sobre todo para tener en cuenta que estamos ante una Amanitopsis y separarlo del género Amanita propiamente dicho, como digo, pues por compartirlo con vosotros también. En este caso tenemos que son especies muy esbeltas y muy estilizadas. O sea, todas las especies de este grupo pues presentan un pie muy alto, muy largo, con sombreros generalmente muy grandes y muy llamativos, de que, como digo, pues sean especies muy esbeltas y estilizadas. El margen del sombrero siempre es fuertemente estriado. En el género Amanita hemos estado viendo grupos que presentaban estriado o completamente liso. Aquí todas las especies pertenecientes a este grupo, todas presentan el sombrero fuertemente estriado, que quizás también lo que más caracteriza a este grupo, como la ausencia total de anillo, ni siquiera restos. Las especies de las Manitopsis nunca vamos a encontrar ni el anillo ni restos de anillo por ningún sitio. Ya como pongo, pues bueno, son especies muy difíciles de diferenciar entre sí y muy confundidas en la literatura a lo largo del tiempo. Y aquí sí que es verdad que, salvo contadas excepciones, es necesario el estudio microscópico, y además un estudio microscópico profundo. Y sobre todo atendiendo a esas características que os comentaba al principio, de mirar las estructuras de la volva, de los restos del anillo, de la piel, propiamente dicho. Aunque sí que es verdad que dentro de este subgénero también hay especies que las esporas nos pueden llevar a un grupo o a otro por la forma y por la amiloidad o no de estas esporas, como digo. Y bueno, vamos a ver unos pequeños ejemplos, porque es un grupo también muy amplio, pero como digo, como está muy confuso todo, pues quiero poner unas pocas ejemplares para que, por supuesto, les conozcáis. La manita crocea, que bueno, pues esas típicas coloraciones anaranjadas, amarillentas, resuelve muy bien el margen fuertemente estriado, la ausencia total de anillo. Y las volvas en este grupo generalmente son lo que llaman volvas envainantes, en forma de vaina, muy características, que también son muy afines a todo este complejo, a todo este grupo. La manita batarrae, de colores grisáceos, parduzcos, pero siempre con un disco central en el centro sombrero que mantiene unos colores verdosos u oliváceos. Margen, perdón, fuertemente estriado, como vemos, ausencia total
de anillo, que es como digo la típica característica de este grupo, y esa volva envainante que es también común este género. En el caso de la gaita batarrae también, como vemos, presenta una serie de escamas, como vemos, de tonos grisáceos en torno a medio pie, que enseguida al tacto desaparecen completamente, como podemos ver en el ejemplar de la izquierda. Pues, esta es una especie también bastante rara y poco conocida, la verdad. La manita es un membranácea, típica de abedules, vamos a decirlo así, zonas de turberas, zonas muy húmedas de alta montaña. Esta llega a alcanzar tamaños importantes, tamaños considerables. Volvemos a las constantes de margen fuertemente estriado. Y aquí en la cutícula ya vemos la presencia de restos membranosos, restos del velo, que generalmente se quedan adheridos a la parte superior, al disco central del sombrero. Es un poco para diferenciar esta de otras también muy, muy próximas. La manita fulva, muy próxima a la manita crocea que veíamos anteriormente, pero esta es generalmente de menor tamaño, de color generalmente anaranjado o naranja uniforme. El otro veíamos que era de colores más amarillentos, sí que verá con tonos anaranjados. En este caso, un margen menos estriado, aunque sí que lo vemos, y una volva, como vemos, una volva, perdón, más de amanita que de amanitopsis. Es una volva saciforme, como hemos visto en otras especies del género amanita. Pero bueno, en cualquier caso, pues son todas especies muy, muy bellas. Quizá la más común o la más conocida, que es la que durante muchos años ha dado nombre a todo este complejo. Pues todo eran amanitas vaginatas y por la coloración que presentaba, pues se las ponía una forma, una variedad. Esto, por ejemplo, sería lo que se conocía la amanita vaginata variedad plúmbea, por el color plomo que presenta la cutícula, pero en cierto modo sería la típica amanita vaginata. La del color gris, gris plomo, gris negruzco, eso es lo que sería la típica amanita vaginata. Sombrero, margen fuertemente estriado. También con placas procedentes del velo general muy amplias, como vemos, sobre todo en ejemplares jóvenes, que en los adultos sí que es verdad que llega a desaparecer. Y aquí, como vemos, en ciertos ejemplares jóvenes sí que se presentan algunos restos del anillo, como vemos, pero sí que es verdad que es muy difícil y muy raro en encontrarlo. La manita maleata, que está, vamos a los colores anaranjados, ocráceos, amarillentos, margen estriado, pie fuertemente escamoso, como vemos, que ya difiere un poco de otras muy próximas. Sobre todo la principal característica que tiene la manita maleata, que de ahí viene un poco el nombre, es que ya en ejemplares más adultos está abollada, como si fuera metal, como si fuera chapa. Hay un poco lo de maleata, es maleable, como si fuera. El metal, no sé, de lo de dúctil y maleable que Sí, brotan de todo. dúctil era de sacarilos y maleable de láminas. Eso es, pues, sobre todo como digo, en ejemplares adultos vemos que es la cutícula del sombrero es como si estuviera abollado, como si fuera chapa o metal. Pues esa es la principal característica de la manita maleata. La manita Mairey, que sería muy próxima a la manita vaginata que hemos visto anteriormente, pero aquí vemos que los colores son. No son tan grisáceos o tan negruzcos, sino que tienen tonos grisáceos, pero con tonos más marrones. Las placas, como vemos, se separan, se cuartean, no son tan uniformes como en la manita vaginata. El pie es mucho más estilizado, mucho más esbelto, y tiende a, como vemos, en ciertos ejemplares, pues tiende a resquebrajarse el sombrero, como si fuera un inocibe, para que lo entendiéramos de mejor manera. Pero bueno, sí que es verdad que al final. Para identificar unas especies de otras, pues sería necesario el estudio microscópico y como digo, es muy puñetero muchas veces. Ojo, es que prácticamente a mí me parecen todas las que estamos viendo, la gran mayoría casi iguales entre ellas, todas vaginatas. Normal que antiguamente estuvieran todas más o menos incluidas ahí. Luego ya, pues lo que decías dentro de pues variedades y tal, pero bueno, oye, al final la base de estudio. Se ha visto que son especies diferentes. La manita umbrinolutea, que se caracteriza por el sombrero típicamente acampanado, el margen también fuertemente estriado y por la presencia de un pequeño mamelón, un pequeño
un boho en lo alto del sombrero, que esto es muy raro en el género Amanita. La ausencia total de anillo, la volva envainante y sobre todo también la decoración en escamas de aspecto atigrado que presenta el pie y también en esos colores similares a los del sombrero. Y generalmente lo que tiene la Amanita un vino lutea también es que nunca tampoco tiene restos de velo como adheridos a la cutícula en este caso. Pero bueno, pues también son especies, como digo, muy, muy difíciles de separar entre sí. Esta la he querido compartir porque esto, bueno, sí, es un hallazgo de hace 2 años que tuve yo aquí en mi localidad y, bueno, pues te llama la atención, pues bueno, es lo que sería una Amanita vaginata de color blanco, que eso, pues te vas a la Amanita vaginata forma alba o tal, pero había varios detalles que me llaman la atención, sobre todo que al arrancar la volva se quedaba adherida al suelo, no salía adherida a la base del pie. El margen fuertemente estriado, pero un estriado muy profundo, quizá menos típico de la Amanita vaginata. Y esa foto que tenéis ahí un poco a la derecha de el pie, perdón, con esas escamas que al tacto es como si fuera algodón. La hice el estudio microscópico y efectivamente ya al ver las esporas que por una parte eran amiloides y por otra parte eran, ahí un poco el nombre, redondas o oblongas, que eso es no es típico del género Amanita, pues bueno, en el subgénero Amanitosis hay un grupo, una estirpe que se llama las Amanitosis de la sección, lo diré, no es oblongospora, es ovispora o Isporae, esporas en forma de huevo o oblongas, y ahí están incluidas todas estas especies que tienen las esporas redondeadas en forma de huevo, amiloides. Y efectivamente, atendiendo a esas características, más otros estudios microscópicos, y sobre todo que todos los ejemplares que vi salían asociados al cantueso. El cantueso es una planta, un tipo de tomillo, para que lo entendáis, que tiene unas flores violetas muy, Esta que muy vemos aquí, bonitas, que ¿verdad? es, eso es, que es una especie muy común de nuestros pinares, de nuestro entorno. Y bueno, pues leyendo bibliografía y consultando, pues efectivamente la asimilaban con que posiblemente salga asociada a ese tipo de plantas. Curioso. Y la Amanita paquivolvata, que bueno, pues es una especie con un sombrero fuertemente cónico, como vemos, incluso en los ejemplares adultos mantiene esa constante, de un color oliváceo con tonos ocráceos, al igual que el pie, guarda la misma coloración que el sombrero, y esa volva también pues vemos muy envainante y muy saciforme, sobre todo en los ejemplares más jóvenes. Pero bueno, como digo, pues en cualquier caso, especies muy difíciles de diferenciar, muy difíciles de determinar, si no es con un profundo y detallado estudio microscópico. Pero bueno, he querido compartir con vosotros unas pocas. Y para acabar, pues hace unos días os comentaba de eso, de que la naturaleza avisa un poco de lo del peligro de coger Amanitas en estado de huevo, bien ponderosas, bien cesáreas, tal. Pues bueno, recordáis, hace unos días os comentaba que la naturaleza nos tiende a avisar cuando cogemos una Amanita en estado de huevo, que ya la forma como que te indica la que es peligrosa y la que es comestible. Y ahí tendréis a la izquierda lo que sería la Amanita phalloides, que como vemos es de forma completamente redondeada por los dos extremos, vamos a decirlo así, con tendencia a estrecharse en la parte alta, lo que sería la parte del sombrero. Al contrario que lo de la derecha, que sería la Amanita caesárea, que como vemos en la parte basal, en la parte del pie, pues tiende a terminar en forma puntiaguda. Recordar, si termino os ponía el símil de en forma de huevo, si lo que es la forma puntiaguda está hacia abajo, comestible, si está hacia arriba, peligro de muerte. Pero siempre, como digo, esto es para ojos muy expertos, con mucha cautela y siempre pues bajo supervisión de un experto. Por supuesto, porque nos estamos jugando la vida, además, que vida Eso solo hay una. es. Eso es. Ya Pues está. nada, gente, No sí, puede ser, Rubén.
Podrían haber puesto muchas más. Amanitopsis, sobre todo. Porque bueno, amanitas sí, podrían haber puesto alguna más, pero bueno, tampoco, como siempre digo, tampoco es cuestión de saturar y que la gente quede agradada. Así que, chicos, sin más, me pongo a vuestra disposición ante vuestras preguntas y espero que Sí, como bueno, tantas oye, veces, hay unas cuantas, hay unas cuantas. Vamos a hacer os un... haya gustado sobre Sí. todo, claro. Yo creo que además ahora nos lo irán poniendo en el chat a ver qué les ha parecido. Y luego, pues ya sabes que la gente, que hay muchos que querían verlo hoy y no han podido asistir, lo verán luego en diferido, que ya saben que queda colgado en el canal de YouTube. Pero vamos, que ya verás cómo alguno se acuerda de ti. Y para bien, por supuesto. Así que nada, vamos a hacer una pausita, ¿te parece? En lo que pasamos a la segunda parte, Rubén. Perfecto. Venga, vamos con esas preguntas y respuestas. ¡Ay! ¡Qué paz y tranquilidad! Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo, ya hemos vuelto. A ver, Rubén, que te ubico aquí, que ves es que al final voy a tener que darme yo también con el palo. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver estas preguntas que nos ha dejado la gente. Pero antes, ya os acordáis que teníamos un concurso pendiente en el grupo de Facebook, Mi Colegas, para la portada de este mes de julio. Y bueno, la afluencia ha sido brutal de publicaciones. Perdón, es que me he tomado un ibuprofeno y me ha cogido la garganta. ¿Cómo pica esto, Dios? Es como un mentol profundo. Bueno, el caso es que tenemos concursante ganador. Y bueno, pues ya sabéis que participa todo el mundo menos yo, que soy el más pardillo. Y nada, y tampoco, yo no puedo participar ni para bien ni para mal. Mi opinión no cuenta, pero sí la de todos los demás, los otros casi 2.000 mi colegas que somos ya en el grupo de Facebook. Y este ha sido nuestro ganador. ¡Qué casualidad! Un tal Rubén Martín González, no sé si te suena, que ha tenido la escalofriante cifra de 51, ay, 51 reacciones positivas. Enhorabuena, Rubén. Gracias. Una bonita foto ganadora. Bueno, cuéntanos un poco más algo sobre la foto. ¿Cuándo la tomaste? ¿Cómo fue este hallazgo? Esa, bueno, la especie que ya le hemos visto también en otras ocasiones es el Marasmielus candidus. Y esa foto está tomada con un compañero de la asociación que la verdad es que la fotografía la trabaja como ninguna. Y bueno, estuvimos haciendo pruebas. Y está tomada en la ribera del Pisuerga, en Valladolid, en una zona muy poblada, muy, muy oscura. Y bueno, pues cogimos el trozo de madera donde crecía la seta y entre los árboles, por un sitio donde entraba un rayo de sol, pues ahí hicimos el contraluz e hicimos la foto y tuvimos la suerte de que quedara pues de ese aspecto que veis ahí. Pues mira, mira, ya se ven por aquí en el chat todo el mundo. Mira, lo voy a quitar para que lo vayas viendo. Genial. Bueno, Tongo, dicen por aquí. Así no se puede. Dice nada, se lo merece. Mira, luego nuestro amigo Diego Casta, que es un poco bromista, siempre anda por aquí. Buen chaval él. Y aficionado a la micología. Y bueno, Alberto, pues qué grande Rubén. Es preciosa. Es que la verdad es que es un fotón. Y de hecho, mucha gente también lo escribía cuando la publicaste que se iba a llevar la palma. Y es obvio porque, pues lo que comentas. Reconozco que lo hice adrede, Es que, o pero sea, bueno.
En los está últimos muy años bien captada. he mejorado mucho la fotografía y tal, y tengo pues, fotografías, pero bueno, sí que es verdad que tampoco quiero yo competir con los demás compañeros y que, pero esta vez basta que estaba, como digo, estaba un poco distanciado del grupo y tal, y Sí, bueno, pues yo creo que me ha parecido también sí. bastante, Pero voy a bastante hacer un poco la positivo. puñeta, voy a hacer un poco la puñeta a los compañeros y voy a poner una que sé que va a ganar seguro. Lo siento ahí ser un poco, ser no ser humilde, pero sí que es verdad que Bueno, pero lo esta hice vez te lo ganar. vamos a pasar porque, como bien dices, no es una buena temporada y además, pues eso, te teníamos un poco perdidillo y oye, es un muy buen recuerdo que nos vas a dejar para este verano porque ya sabes que va a estar la fotografía, que luego la cambiaremos, durante todo el mes de julio. Es más, creo que hasta puedes hacerlo tú porque eres moderador del grupo, así que te voy a dejar el honor de que intentes cambiar la fotografía del grupo Déjamelo para de mis agosto. colegas. Venga, para agosto. Vale. Para agosto, cuando gane otro compañero. Venga, vale, mira, nos dice Jesús Cabero que si fue al lado del cocodrilo. O quizás un No, poco no, antes. fue al otro lado de la ciudad. El cocodrilo fue hacia el Hacia oeste, digamos, Simancas, y pues en la otra punta de la ciudad. lo Por que debajo llamamos. de, si conocéis algunos Valladolid Capital, tal, pues bueno, donde está la factoría de Michelin, pues justo ahí al lado. Te iba a decir yo, la carretera Palencia, lo que era antiguamente la fábrica de Tafisa, que no sé qué es eso ahora, a día de Justo, hoy. pues, entre Michelin y Tafisa, por ahí tenemos el acceso para donde ese rincón del río Pisuerga que estudiamos. Es una zona, la verdad es que es curiosa, porque ahí se forman unas nieblas terroríficas también siempre, pero solo ahí, en ese sitio. Es curioso. Porque humedad, realmente humedad habrá en todo el río, supongo. O sea, el efecto que tiene. Sobre todo si viene un año que ha habido riadas, que ha habido. Como este año, por ejemplo, pues luego esas riadas guardan mucho la humedad y la madera que guarda más la humedad que la tierra propiamente dicha, pues luego efectivamente ahí siempre es. Y ya he visto que nosotros nos metemos que prácticamente no entra ni la luz del sol, pues la humedad se aguanta mucho más. Sí, señor. Bueno, Tengo. dime. No lo voy a contar, pero lo voy a contar porque en una de nuestras salidas por ese entorno nos encontramos con una plantación de una planta psicotrópica De bastante perseguida por la ley. algún aficionado a las Sí, plantitas que las tenía por ahí sí. escondidas en guerrilla. Vaya, vaya, vaya. Eso, Bueno, eso. pues vaya susto que se pegaría el hombre si coincide por ahí con vosotros. Diría, ¿qué hacen estos por aquí? Porque vamos, al final, unos plantando plantas y otros buscando setas, la verdad es que parece como un poco de cuento, pero no. Bueno, te voy a comentar que tenemos una pregunta de nuestro amigo Antonio Ruiz, que la ha hecho súper al principio el hombre, y le he dicho que luego le contestaríamos y nos pregunta, ¿dónde puedo conseguir el libro de setas de Valladolid? Rubén, ponnos al día del asunto, ¿qué es lo que está pasando? Pues muy fácil. Y no sé cómo estará el tema, ¿no? Hace mucho que no hablo con el compañero. En los últimos días ya os comenté que estaba ya en el estocaje, que estaba ya en los últimos ejemplares. Pero bueno, métete en la página web de la Asociación Vallisoletana de Micología, Que la tienes aquí y ahí abajo en la te descripción. efectivamente. Y ahí te pondrá contacto con nosotros, pues eso, si quieres hacerte socio y sobre todo, pues dónde conseguir el libro, mandas un email, mandas un correo y mis compañeros pues te contestarán atentamente, alegremente y te confirmarán si queda algún ejemplar o todavía no. Espero Sí. que sí tengas suerte de poder hacerte con él. Además, fíjate que se ha convertido como una especie de foto viral, esto de me ha llegado el libro de setas de Valladolid, me hago un selfie con el libro. Es que la verdad es que es la caña. Está muy bien, a mí me gusta mucho el libro, está muy bien redactado, las fotos están geniales. Y bueno, pues vamos, ¿qué voy a decir yo también? O sea, esto es así. Pero bueno, al final es una herramienta, yo creo que muy buena de consulta. Oye, también teníamos una pregunta aquí de nuestro amigo Francis Díaz y que me parece muy interesante, ¿vale? Y la voy a rescatar de aquí del chat. Y era al respecto, bueno, ya sabes que Francis. Vive en una zona en la que la manita ponderosa pues está en su top 3 de setas De hecho, deseadas. ya le vamos diciendo que de cara a la primavera que viene, pues una de esas quedadas o esas escapadas, pues debería ser en su querida zona extremeña. A ver qué tal. Yo por fotografía, la manita ponderosa, que solo tengo una foto y es muy vieja. Sí, hombre, aunque solo sea para eso, lo que dices tú, renovar la galería de fotos, a ver cómo anda. Oye, pues no te encuentro, ¿dónde está Francis? Tu pregunta, maldita sea, la tenía por aquí. Bueno, el caso es que quería que insistieras un poco en las diferencias, ¿vale? De Amanita ponderosa con ovoidea,
con Amanita Virosa, creo que también nos ponía, que pues, él hacía hincapié sobre todo, pues, sobre todo en las venenosas, claro, en las mortales, como la Virosa. ¿Qué rasgos tiene Amanita Ponderosa absolutamente...? Principalmente, aunque como siempre esto hay que cogerlo con pinzas, que es una especie primaveral. Vamos a partir de esa base, pero sí, hay que cogerlo con pinzas, porque con esto del cambio climático y tal... Sí, la verdad, mira, están mandando fotos ahora de nícalos a estas fechas, que es absurdo. Luego el ecosistema, es una especie típica de quercus, bien encina, bien alcornoque, sobre todo, y de terrenos fuertemente arcillosos. La Amanita Ponderosa también es una de esas setas, vamos a llamarlas calcífugas, que rehuyen de los terrenos básicos, de los terrenos calizos. Me reitero lo de especie primaveral y luego, macroscópicamente de la seta, pues eso. Suele ser una seta que aunque alcanza tamaños considerables, pero suele siempre crecer semipogea. La cuesta mucho romper, como eso, como gusta de crecer en terrenos arcillosos, la cuesta mucho romper la capa arcillosa del terreno y a veces se queda como creciendo de forma semipogea. Pues hay gente que lleva como pequeños artefactos, vamos, tipo palas, sí, y unas palitas como para sacar trufa o sacar este tipo de... Cuando es joven, o bueno, no le ha dado mucho el sol todavía, o algo así, pues suele tener una coloración blanco-cremosa, que es lo más habitual, y sí que es verdad que cuando ya es adulta o ya ha emergido o está a expensas de las condiciones climatológicas, tiende a volverse de color pardo-crácido, y bien a la manipulación, al roce, al corte, tiene ligera tendencia, a veces no es tan evidente, pero sí suele apreciarse a un cambio de coloración rosado. No llega a ser rojo sangre como la Amanita rubescens, sino que es un color carne, un color rosado que, como digo, es evidente, pero no tan llamativo. Evidente. Bueno, pues mira, además nos dice que eso está hecho para la próxima primavera. Ojalá que podamos ir. A mí la verdad es que es una cosa que me encantaría. Nunca he cogido ponderosas. Nunca no las he probado. O sea, nunca he probado una Amanita ponderosa. Y yo también sé... También se lo decía, porque creo que ya se lo comentaba también en otra charla, también por visitar un alcornocal, que al que, bueno, es muy similar a encina o roble, pero... ¿Tendrá alguna variedad propia? Claro, el alcornoque, hay una rúsula típica del alcornoque que quisiera toparme con ella. ¿Y también habría que ir en primavera o esa ya los alcornoques? Sí, pero bueno, la rúsula ya sabes que desde mayo hasta octubre, noviembre... también las grupos son muy termófilas también. Uf, termófilo estoy yo y madre mía, qué calor. Uf, ha llegado con fuerza el verano, ¿eh? Yo también estoy sudando, sí. Uf, mira, hablábamos ahora cuando estábamos en la pausa del calor que hemos tenido ayer aquí en Valladolid, que es que ha sido, supongo que en el resto de España también habrá pasado casos similares, pero es que aquí hemos llegado a los 37 grados. Estaba yo en casa de mis amados padres echándoles un vistazo a la antena parabólica y eran pues como las 4, 4 y media de la tarde. Y fuego, era lo que había en la calle, fuego, literal. Madre mía, qué barbaridad. Pobres de mis setas. Vamos con más preguntitas. Mira, Juan Manuel Ramos Infante nos dice: tengo dudas de cómo proceder a la hora de identificar, una vez que por taxonomía sé qué clave pertenece la manita en cuestión, ¿cómo puedo ver las especies que se incluyen en dicha clave? Porque habrá muchas más, claro, evidentemente. Para eso tienes que tener a día de hoy la monografía del género Amanita. Exacto. Quiero recordar que hay dos y creo que están incluidas las Amanitas y las Amanitopsis, que también hemos visto. Una monografía concreta, pues sabemos que suelen ser libros muy caros. O sea, menos de 60, 70 euros no te van a costar. Con tema de iniciación y tal, y a lo mejor te resulta un poco pedante, porque aunque ahora ya vienen con mucha fotografía y tal, pero también es todo mucha microscopía, mucha clave. Claro, porque etcétera, al final etcétera. Este mundo, pues cuando quieres meterte en algo ya estricto, pues cuando hablamos ya de géneros propiamente, pues no queda más remedio que tirar de microscopio para la gran mayoría, ¿verdad? Eso es. Pero sin necesidad de eso, pues seguramente, como en todo, pues en internet, en San Google, pues buscando, buscando y buscando, pues seguramente que también haya un montón de claves colgadas, etcétera, etcétera. Y quizás, como a lo mejor también como lo intento hacer yo, que no sea también arre o so, ¿no? Sino ir, que las cosas sean más amenas, más
entendibles con, ¿sabes? Claro, pero Es lo que muchas veces también pretendemos. estas claves que tú nos muestras son claves que, digamos, pues no están estipuladas como tal. O sea, simplemente tú las has clasificado así, que la clave 1 no tiene por qué ser setas grandes con el pie Claro. tal y sabes lo que quiero decir. O sea, Eso es. no, esto no está escrito así. Quiero decir que al final es lo que dice Rubén. Hay libros que se profundizan en el género en cuestión y pues eso, ahí puedes ver a lo mejor las 600 especies de amanitas conocidas una por una. Fíjate, Vitoria-Gasteiz, ahí quiero ir yo este fin de semana, como lo sabe Jesús, maldita sea. 22 grados, ahí sí que se está bien. Este sábado me voy para allá, Rubén, no sé si Que no irán se os puede Nanclares, olvidar. me voy a Vitoria y creo que voy a ir a Nanclares o por ahí cerca a ver qué encuentro, porque creo que es una Pues zona... tendrás que hacer por ver al amigo Jesús o al amigo Por su, por Iker o... supuesto, he quedado con Jesús, con Iker, y le he dicho al ama que lo mismo el domingo subía un poco más a verlos a ellos. Pero bueno, pues está todo por Pues puntualizar. bueno, aunque yo lo digo aquí, pero bueno, espero que les des un... Aunque no se pueda, lo siento. Que le des muchos recuerdos, un fuerte El abrazo de abrazo parte. virtual lo tienen, y bueno, Y que por pues. supuesto que me quedo yo con ganas de conocerles. De hecho, esta salida recuerda que vamos a ir los dos. Que eso lo planteamos en su día. Pero bueno, ya sabéis, pues bueno, por unos temas y por otros, pues al Claro. final me quedo Claro, yo es que sin además poder. voy a tener estos 4 días libres que tengo ahora en el trabajo, que es hasta el lunes. El lunes ya trabajo otra vez. Y ya no tengo más días libres así para poder pillar un fin de semana hasta el último fin de semana del mes. Y luego ya agosto ya se acabó, un trabajo extremo. Y nada, pues todo por mi empresa, que la amo un montón porque es la que me paga. Hola empresa, ¿cómo estás? Y nada, y también pues quería aprovechar para felicitar a mi amada Katy González, que es su cumpleaños. Pues felicidades a ¿Puedo Katy. felicitar a mi mujer en directo? Sí, puedes. Katy González, te quiero mucho. Bueno, ya está. Ay, me voy a poner hoy emocionado. Entre la despedida de vacaciones de Rubén y el cumpleaños de mi novia, esto es terrorífico. Pablo Secu se nos va. Bueno, no pasa nada. Aquí, ah, mira, encontré la de Francis, por fin. Ves, ya tarde, pero bueno, ya la hemos hablado de ella. Y dice, ¿por dónde hay gurumeros y encontramos también Amanita curtipes y Amanita berna? Que crecen algunas juntas y que, claro, para ojos inexpertos, pues causa problemas todos los años. Y de eso pedía que explicaras otra vez las diferencias. Sobre todo el punto este de la berna, pues, y de la curtipes, pues es importante si crecen juntas y a la vez, claro, porque pues con la berna te puedes llevar un buen sustaco, muy bueno Y bien gordo. y bien gordo, o solo uno, a lo mejor. A ver, más preguntas que tenemos aquí. Ah, mira, preguntaban aquí antes que si la curtipes, que si era comestible. Sí, bueno, se la puede considerar muy similar a, A no la como a la ponderosa. ponderosa, no, no tan mejor de esa calidad, muy similar a la ubuidea, Budieri, pues de ese tipo, pero bueno, es. De amanitas, la excepción de eso, de cesárea y ponderosa, olvidaros de comer amanitas. Vitadini, como mucho, que os he comentado también en la presentación, bueno, esa ya es para más expertos, pero si es que Claro, las amanitas, si es que en cuanto, evidentemente. las amanitas en cuanto se hacen viejas y se hacen grandes, huelen a cadáver, huelen mal. Es que no sé, ese afán por las amanitas, pero bueno. Y las rubéceps, perdón, que también os he comentado de la rubéceps, previa cocción, pero bueno, la rubéceps también la podemos considerar como buen comestible. Sí, hablábamos antes, además, eso, que tiene sustancias termolábiles también. Y bueno, pues que al final, yo soy partidario de cocinar siempre todas las setas. Sí es cierto que antes, bueno, yo he probado muchas setas en carpacho, la manita César en carpacho, el Boletus edulis en carpacho, el pinícola en carpacho, están buenos, pero sin más. Yo os he dicho muchas veces que para nada hay que comer setas en crudo, por Nunca. muy buenas que sean, pero ves, en el caso de la manita cesárea, yo que la he probado de muchas maneras, de la única que la tolero un poco es en carpaccio, curiosamente. Con un poquito de aceite Quizá de oliva muy porque leve. el vinagre o el limón matan mucho ese sabor a manita típico, porque el sabor a manita es el sabor a manita, pues quizá. Mira, que nos comenta Johan Adrianov, nuestro amigo chileno, que existen dos especies de este género comestibles, la Diemi y la Muex Merelli,
que son endémicas de allí de Chile, típicas. Oye, pues estaría genial, Johan Adrianov, que ya que nos hemos reconocido por aquí, pues que te unieras a nuestro grupo de mi colegas, ya te buscaré, si no, yo por ahí, para que nos mandes alguna foto de Y estas. que mande fotos de esas dos Sí. especies, eso es. Sí, y bueno, y lo que quieras, porque pues ese grupo, todo lo que tenga que ver con setas o con micología en general, ya sea cultivo, ya sea especies silvestres o bueno, más temas taxonómicos como a lo que nos trae Rubén cada miércoles y domingo aquí en el curso de micología, pues todo eso tiene cabida allí, ¿de acuerdo? O sea, ese es vuestro lugar. Os vais a sentir muy a gusto, porque además hay gente que comparte este hobby, que es fantástico y maravilloso, y súper saludable, porque no hacemos daño a nadie. Cada uno se lo hace a sí mismo, que es lo bonito. Mira, así dice, tenemos fotos y papers de esas especies. Oye, pues fenomenal, porque además yo tengo pendiente primero conocer la funga, que está ahora de moda ese término, la funga de mi zona. Obviamente, si no conozco lo que tengo aquí, ¿cómo voy a ponerme a conocer el resto? Pero me encantaría conocer especies endémicas de Latinoamérica, porque por lo general suelen ser muy vistosas, con unas formas peculiares, y bueno, de hecho tenemos aquí algunas especies que se han traído de allí, o se presupone que han venido de Latinoamérica, invasoras, por decirlo así, pero que son especies muy vistosas y súper bonitas. Y me llama mucho la atención, sobre todo eso, el tema de las especies endémicas de cada zona. ¿Por qué allí crecen y aquí no? No llega esa espora volando, no se dan las condiciones climáticas. ¿Qué es lo que pasa? Tenéis que estudiar más. Micólogos del mundo, venga, maldita sea. Bueno, más preguntitas por aquí, a ver. Mira, Alberto Bonilla. ¿Cómo no? Nuestro buen amigo Alberto Bonilla, que es un crack, que se estaba riendo antes del calor que teníamos aquí, que dice que estaban dándose los lagartos protección 50. Nos dice que, dice, excepto algunas especies, he visto que la mayoría tienen tierra en el pie. ¿Se puede considerar que el hábitat de las amanitas son suelos ácidos? Hemos dicho de algunas, no sé si se referirá a alguna especie en concreto durante la presentación, quizás sea eso, porque sí hemos dicho que hay algunas que Bueno, son propias de caliza. lo de que tenga tierra adherida en la volva es lógico porque es lo que está enterrado, es Claro, lo que claro, hacen claro. en contacto. A lo Sí que mejor lo la dice por tierra algunas adherida muy bien, arenosas o no sé. la puedes limpiar, o sea, cuando sacas el espécimen, te entretienes con un pincel, con agua, en limpiar la volva para ver bien la coloración y tal. Hay otras especies con mejor tipo Maitaboidea, tipo Amanita próxima, que no, se queda esa tierra adherida a la base, pero bueno, como digo, como crece enterrado y sobre todo si lo coges en época lluviosa o cuando la tierra está húmeda, pues es muy fácil que cuando la arrancas la tierra se quede adherida a la volva en este caso. Que sean de terreno ácido, terreno básico, pues como hemos visto y como hemos comentado, pues algunas especies son típicas de terrenos básicos y otras de terrenos ácidos. Mira, Dallas Holiday desde Colombia nos dice: estoy flipando con todos los tipos que hay y cómo sabe de todos este chico y los diferencia. A ver, es que estamos ante uno de los mejores micólogos de este país y de Europa, me atrevería a decir, porque es que Rubén es un crack. O sea, Bueno, poco bueno, poco a poco, vale. ¿Qué pasa con los grandes micólogos afamados, Rubén? Porque todos están ya en edad de cobrar la jubilación, casi. ¿Sí o no? y por desgracia, pues muchos nos van dejando Claro, esto es y así. Pero bueno, quiero decir que tú tienes todavía un margen de aprendizaje enorme, porque eres un chaval de... ¿Cuántos tienes? 25, 26 tenías. 29 hago para noviembre. De experiencia, digo, las setas. No, no, de edad no. No, es una broma, es una broma. Sí, siempre recuerdo, me gusta decirlo que un poco me empecé a iniciar con mi profesor de ciencias naturales en el cole y tipo como siempre pongo la fecha del año 92. Es el Van año de los campo Juegos de Olímpicos de Barcelona. va camino de 30 años. Camino de 30 años. Pues mira, no andábamos desencaminados, ¿eh? Oye, pues, y todos estos años dedicándote, bueno, más profesionalmente, supongo que, digamos, vamos, no profesionalmente, Más porque... profesionalmente. A ver, al principio te gusta Como como hobby. una afición, como un hobby, sí, pues. Luego te pilla la época, en ese caso, te pilla la época de la adolescencia, que lo que menos te importa son las setas, lógicamente. ¿Sabes? Pero bueno, nunca dejas de, porque es una cosa que te gusta y ya no aceptas la naturaleza en sí, sales mucho a la naturaleza y tal, pero bueno, luego ya más centrado, pues sí que es verdad que a partir sobre todo del año 2002, 2003, que ya fue cuando
vas contactando con las asociaciones, con otros micólogos, Ya con empiezas a más entrar un poquito gente. más en el mundo, Te más. vas iniciando y te vas especializando. Y luego ya llega el punto de inflexión, que es como otras veces, que es o te estancas, o retrocedes, o quieres seguir avanzando. Que ya es cuando necesitas de microscopio, monografías genéricas, específicas y especializadas de un género, y eso, y estudio, estudio, y en contacto con ya no solo a nivel de España, sino a nivel del mundo, Del vamos a mundo, decirlo así, sí. porque ahora con internet es muy fácil Claro, es que esto ha contactar con avanzado ahora un otras montón, redes. supongo, con el tema de las redes, claro, Y ahora. como siempre, y poco a poco, pero siempre a ello. No es cuestión de cebarse, ni de. Hay gente que cuando se apunta a una asociación micológica, hablo por la nuestra, te ven, o como este chico nos comentaba, joder, es que sabe de todas y las diferencia todas y tal. Mucha gente quiere aprender eso en un otoño o en dos otoños. No se Y puede. cuando das dos clases, se les ponen los ojos como platos y dices, ¿pero dónde me he metido? Ven que no, y se echan para atrás. Y eso no es que yo llevo 20 años y yo no sé ni la mitad todavía de lo que es este mundo. Que por suerte esto es un mundo muy amplio, muy complejo, sí, pero que todos los días aprendes algo, ya no te digo todos los años, Claro, y que además está aprendes un montón de en cosas. continuo cambio y luego pues en continuo descubrimientos, como estamos Sí. viendo. Entonces, es paciencia y poco a poco. Y este año me voy a proponer aprenderme, hablo ya por los latinajos, ya no por diferenciar y Ahí tal. estoy yo Voy a ahora mismo aprender. en el Claro. mayor de los aprendizajes del latinajo, que es que me cuesta pronunciar. Fíjate que yo siempre he sido muy estricto con el tema de la ortografía. Y con el latín es que, chico, no doy una. Ni la pronunciación ni la escritura. Y luego eso, mucha gente joven que coge, por desgracia, lo que hace falta ahora, gente joven que se inicie desde muy joven, como a lo mejor fue mi caso, nuestro compañero César, el mismo ejemplo, o Iván, nuestro compañero de Asturias, Lama de Bilbao, que son gente joven, me refiero, que no somos mayores todavía como para, tenemos mucho tiempo para seguir aprendiendo. Pero esta es una frase mítica de mi presidente Aurelio, porque hemos tenido muchas malas experiencias con gente que les pones en un pedestal. Y, o sea, esto es una afición, esto a día de hoy no es un trabajo. Y el trabajo profesional es lo primero, la familia, o sea, pero para esto hay que saber, querer y poder. En cuanto falle una de esas tres cosas, Ya se fastidia. ya no hay nada que hacer. Porque además es la micología actualmente en España ni está reglada como tal, como estudio, Claro. ni hay, bueno, si sí hay cursos de formación, bueno, ya os dedicáis, la gran mayoría de asociaciones micológicas pues tienen algún momento dan charlas de iniciación o bueno, ya pues como Y es el yo caso, más que, extensas o. bueno, como te he comentado muchas veces, os lo he comentado también, pues yo en otoño, en nuestro otoño de España, pues yo muchas veces, o sea, acabas saturado. Y acabas saturado de lo que a ti te gusta, ¿sí? Y acabas saturado de estar dando cursos, de estar dando charlas, de estar haciendo salidas, Los porque talleres del realmente no lunes. disfrutas, o sea, decir, me voy un día al monte a disfrutar. Y normalmente cuando podemos encontrar un día de esos, o ya hace frío y las setas han desaparecido, o otras circunstancias, entonces acabas un poco saturado, pero acabas eso, lo dejas 15 días y yo a los 15 días pues ya estoy otra vez deseando de hablar de setas, buscar setas, ver setas, estudiar setas. Esto es lo que ocurre cuando algo, chicos, cuando algo apasiona a alguien, esto es el claro ejemplo de que es así. Porque aquí tenéis a Rubén, un tío que dedica su vida, aparte de su vida, su tiempo libre a las setas, pasan 15 días y está ya echándolo de menos. Y le entran ganas y está y lleva 25 años o 30 años casi ya con ese gusanillo de todos los otoños, porque aquí en España normalmente es la época de mayor presencia de setas, aunque las tenemos todo el año, como ya hemos visto, pero eso es lo que realmente forma a la gente, la pasión. Tardarás más o menos tiempo hasta que eches las 5.000 horas necesarias para aprenderlo todo. Digo 5.000 por decir una cantidad que son muchas más, son millones de horas. Pero aquí está la prueba de que al final, cuando algo te gusta, la constancia es la que hace que llegues a Efectivamente. Sobre comprender. todo si hay gente interesada
con intención de especializarse, de hacerse micólogo, propiamente dicho, que no decaiga, que sí, que es un mundo muy amplio. Yo cuando empecé, pues para mí todo era chino, ya no hablo de latín, era chino. ¿Y cómo es posible que, cómo posible? Y tú te piensas que es verdad, cuando cogías un libro, yo siempre hablo por el libro que cogíamos aquí todos, que era el libro de Iberduero, El libro gordo de de los Iberduero. vascos, que era un libro así de gordo, que traía 700, 800 especies, y tú te pensabas que estaba todo ahí. Claro, es que ese es el tema que decías, buah, tengo el libro que las tiene todas. De hecho, a día de hoy hay mucha gente que también lo piensa, dicen, me voy a comprar este libraco. ¿Qué tal es el libro de setas de Valladolid? Buenísimo, seguro que tiene todas. Bueno, tiene muchas de las que hay en Valladolid. Y que también salen en otros muchos lugares, claro. Pero obviamente no Entonces, hay un libro que las cuando tenga ves eso, todas. y luego ya vas viendo, pero bueno, si es que hay 70.000 especies de setas, cuenta que de 800 a 70.000, leñi, Es pues que no, pues no he de caer, pero con que hoy me aprendo hasta aquí, y mañana me aprendo hasta aquí, y pasado hasta aquí, y luego salgo al campo e intento diferenciar esta con esta, y esta con esta, y esta con la de más allá. Y poco a poco, y paciencia, y un día detrás de otro, y un año detrás de otro, y claro. llegarán años que te tires de los pelos por dos cosas. Porque habrá años que no hay ni una tristeza por las condiciones, y te tires de los pelos porque, ¡ah, No por puedes Dios! encontrar Pero no, no nada. decaigas. Se hace micología De de libro. interior, de laboratorio, de libro, eso es. Y habrá años que te tires de los pelos por lo contrario, porque hay muchas setas, Claro, y no y te no da abarcas tiempo a todo. verlas Es todas. imposible abarcar todo. El mundo es así, esta ciencia en concreto es así de puñetera, pero es una ciencia maravillosa, una ciencia bellísima y inabarcable, porque es una ciencia inabarcable, pero que al que le gusta, al que le engancha, pues. Y es un método de salida para muchas cosas, ¿eh? Sí, No. a mí me parece algo muy completo porque realmente luego tú lo puedes orientar un poco, pues hasta donde te quieras meter en la micología. Esto es como todo. Puedes hacerte un gran experto micólogo que sepas, pues como es el caso de aquí, como es el caso de Rubén, que es un tío que sabe de taxonomía, lo que no está escrito, que le sacas cualquier seta que te encuentras por aquí en la zona y dices, Rubén, ¿qué es esto? Y la ve y ya sabe lo que es. Te dice, no, esto es un inocibe, no sé cuántitos. Y claro, te quedas asustado y dices, Dios, este tío es una máquina. Para llegar a eso, pues muchos años de experiencia, obviamente. Pero es que luego tienes muchos caminos, porque a lo mejor yo qué sé, no, es que a mí me gusta más el tema de la cocina. Bueno, pues hay mucha gente que está investigando, mira, como nos escribe ahora aquí también Johan, gente que se especializa en temas de cocina con hongos, ¿vale? Sí, Con setas. claro. O mi hermana Esther Merino, una chef fenomenal, que también está ahí en el tema de investigación, ahora que como la he picado yo un poco con los hongos, pues también anda ahí con el tema. O yo qué sé, pues no, yo es que quiero un poco más dedicarme pues al estudio de los suelos o a infinidad de temas. Luego, sí que o yo recomiendo, como me han recomendado a mí otras personas, pues bueno, una vez que tienes un alto nivel ya de micólogo. Yo, a que o me consideran o me sigo considerando como micólogo generalista, eso, como podéis ver, yo hablo de todas, pero hay que intentar especializarse en algo. A lo mejor puede ser mi caso con las rúculas, ¿sabes? O sea, siempre se ha dicho que quien mucho abarca, poco aprieta, Sí, y es verdad, es verdad. ¿sabes? Yo voy a Pero empezar por aparte, bueno, volentales. Voy a lo fácil, por si que acaso. hay que al final eres micólogo y saber de todas, porque para llegar a micólogo al final tienes que saber prácticamente de todo, pero luego sí que interesa especializarte en algo en concreto, en algo que tú disfrutes estudiando y viendo y enseñando a los demás. Y al final, no solo en el caso de las rúculas por mí, sino pues ya os comento que yo todos mis conocimientos, incluso los que adquiero día tras día o año tras año, pues hay que darles a conocer, no te lo puedes guardar porque. ¿Para ti qué te sirve? Tú ya sabes que Exacto, eres experto llevarte los micólogo, conocimientos es pero absurdo. efectivamente. Yo también pienso como tú y además creo que es algo que es necesario. O sea, si sabes algo, no te cuesta nada enseñarlo y si además tienes un poquito de facilidad para poder, pues como es este caso, oye, tenemos un medio de difusión que es fenomenal, que es YouTube, que le damos muchas gracias por existir. Oh, YouTube, gracias. Pues bueno, con lo que son las redes sociales y todos estos temas de ahora, que facilitan un montón el aprendizaje, si realmente tienes ganas de aprender, oye, pues esto es una oportunidad, tú fíjate, hace 20 años, dime tú a mí, si llegamos a ver con. Bueno, yo hace 20 años tenía 16, estaba por ahí jugando al fútbol en la era, pero bueno, también iba por setas con mi madre, pero bueno, no era lo mismo. El caso es que si hace 20 años te dicen que tienes herramientas como estas, que tienes cursos, que tienes cosas que antes era súper complicado de encontrar,
O sea, la Asociación Micológica de Valladolid ya existía por entonces, pero supongo que no daría los cursos que da ahora, ni de lejos. Claro, y solo había, pues estaba Aurelio como bueno, luego cuento un poco, pues bueno, pues Aurelio tengo mucha confianza, y Aurelio, cuando la Asociación Micológica ya existía, y Aurelio, que ahora es el presidente y es el mayor experto de la asociación, por supuesto, y eso sí que es a nivel europeo y mundial, cuando se hizo socio, él fue para que le enseñaran de setas. Y resulta que yo, cuando te cuento sobre Aurelio, para mí, que es el dios supremo de la micología, y te cuento, yo me presento ahí, me siento en una mesa y estaban todos al lado de un Fomes Fomentarius, todos así como si estuvieran, a ver, rezándole, haciéndole plegarias, sin saber ninguno lo que era. Claro, y Aurelio dice, y aquí vengo yo a aprender de setas, pues voy dado. Lógicamente, pues porque nadie nos ha enseñado, Claro. hay que empezar de cero. Obviamente hay que empezar de cero. Y sí, y fíjate, y pues. tener un punto de. Yo, ¿por qué te metiste tú en.? ¿Por qué te.? Aparte, a mí la noticia me gustó mucho, pero efectivamente, el ejemplo que has puesto tú, cuando aquí se salía en otoño a buscar nícalos, pues me empezaba a picar la curiosidad cuando veías 20.000 cosas más por ahí, Y no sabías lo que y era. te picaba la curiosidad de decir, ¿y esto qué coño será? Que es una seta también, esto te pica la curiosidad y obviamente vas a la biblioteca del pueblo y te sacas lo que había entonces, el pedazo de libro ese El de Iberdrola. Iberdrola, y vas, y entonces por fotografía, que es como se hacía todo, y pues eso, pues tiene que ser esta, son iguales, mira, Claro, pero claro, casi es todo, que es lo que nos y te pasa. llevas muchos palos. Y Claro, lo que nos ha pasado a todos es cuando por primera vez coges el libro de Iberduero, que nosotros le tenemos. Llegó a mis manos por casualidad, que me lo regalaron, y yo a su vez se lo dejé a mi amigo Toño, que tiene un bar aquí en Viana, y entonces pues él nos guardaba ahí el libro, porque claro, es un libraco enorme. Entonces él tenía ahí el libro y nosotros, cada vez que salíamos a por setas por aquí, pues cuando llegábamos con la cesta allí a tomar una Coca-Cola o un café, pues yo qué sé, pues veíamos alguna extraña y íbamos a buscar ahí, o algún boletal, sobre todo boletales, porque somos muy fan. Entonces, yo creo que esto es un tilópilus, esto es un no sé qué, esto. No, no, no. Y claro, luego llegabas y decías, si es que no tengo ni pe idea, es que me falta mucho. Y yo no me canso de decirlo, yo les he comentado muchas veces en cuanto a los champiñones, el Santoderma. Yo siempre he dicho que yo el Santoderma le he comido. Y a mí el Sí, hay gente, de Santoderma hecho, que no me ha los come y no hecho les pasa nunca, nada. Mira, ahí está mi Y nunca, amigo. y, nunca, y yo siempre digo, y nunca más, yo siempre digo, ¿por qué comí el Santoderma? Porque le confundí con un silvícola. Entonces todavía no llegabas a los matices del olor anisado, de Del tú veías fenol. que amarillaba, sí, amarillaba, tal, y olía bien, pues, Claro, no, ¿sabes? sí, Pero eso no es lo llegabas a los que. matices de claro, de la forma del anillo, de tal. Pues yo me comí un Santoderma pensando que era un silvícola en mis comienzos en micología, ¿sabes? Me podía haber dado un dolor de barriga, pues mala suerte. Había Es el escarmentado riesgo. antes, Habrías ¿sabes? escarmentado antes, exacto, porque de los errores se aprende más que de los aciertos, además. Bueno, Rubén, nos vamos a despedir. Mira que me fastidia, Pues porque la verdad es que estoy gozando aquí con la sí. conversación. Bueno, yo sí que quería, bueno, pues por supuesto, a ti, Javi, ya te he dicho muchas veces, agradecerte esta oportunidad de, gracias bien al confinamiento, tal, pues la oportunidad que me diste de hacer estos cursos que para mí, como digo, pues es una auténtica maravilla trasladar mis conocimientos a las demás personas. Con lo cual te estaré siempre agradecido. No fastidies, los Por supuesto, agradecidos agradecer somos nosotros. a la gente que está al otro lado de diversas partes del mundo, valga la redundancia, pues todos nuestros amigos latinoamericanos y todos nuestros amigos del resto de España y de gente de Japón, incluso como tenemos un Sí, sí, televidente sí, sí. que ha sido. Entonces, de verdad, daros las gracias por aguantarme todas estas chapas que os pego cada 4 o 5 días. A veces me pongo muy pesado, a veces me pongo muy berrinche con ciertos temas. Como digo, en el tema de la micología es así y hay que respetar todas las opiniones. Y pues eso, reiterarme en daros las gracias. O sea, no tengo ni palabras para trasladároslo. Y bueno, pues simplemente digo que nos tomamos
un descansito y que esperamos pronto seguir teniendo noticias y supuestamente cuando vayamos a ir iniciando los nuevos cursos y demás, pues por supuesto que Avisaremos, del estaréis retorno del avisaremos con Jedi. tiempo del retorno. Y una vez más, mil gracias a todos por aguantarme. Y eso sí, espero en poco tiempo ya volver a estar activo en mis colegas con los juegos, con la identificación, Sí, yo estoy seguro que vas a volver etcétera. además con más fuerza, que es lo bueno. Y además que luego tenemos un montón de gente también allí que, aunque se te echa de menos porque eres pieza clave aquí, pero bueno, hay gente que como Iván, como Lama, como Francis, como Pablo, como todos los que colaboran muchas veces y nos mandan fotos y están siempre ahí pendientes. Lo que pasa es que, claro, es que vosotros tenéis muchas fotos, leche. Es que nosotros, yo apenas tengo nada, las Rubences esas, que las he puesto 2 o 3 veces ya. Bueno, pues Rubén, de verdad, yo en nombre de toda la gente, yo creo que estaremos de acuerdo en que eres un tío fenomenal, que te has portado muy bien, que también tienes que aguantar lo tuyo, porque fíjate, un día me gustaría hacer un making of de todas las penurias que hemos pasado, de esos días de, venga Rubén, que empezamos ya, y luego, ay, va, que no le he dado a grabar, Rubén, va, lo siento, tío, va, perdóname, venga, volvemos a empezar. Y era como un, uf, este chico, madre mía, me va a matar. Y no, y nada más lejos de la realidad. La verdad es que yo he aprendido un montón, me he dado cuenta de lo inepto que soy, ¿sabes? O sea, yo pensaba que sabía un poquito, pero es que no tengo ni No, puñetera idea. ni mucho, o Ni sea, yo jamás, nada, o de sea, nada, de nada. en este mundo, o sea, esto es una ciencia, esto y nadie nos ha enseñado, no os llamáis ni ineptos, ni ignorantes, ni. No, no, pero que al final cuanto más aprendes, más te das cuenta del ignorante que eras. Evidentemente, al aprender, pues eres un poquito menos ignorante, ¿vale? Pero es que es un vasto campo enorme, que es que lo estabas diciendo tú ahora, que ahí tenéis a Rubén, veintitantos años y os lo está diciendo, que habrá llegado a la mitad, que es que esto es insondable, que es inmenso, pero que es precioso. Es una cosa maravillosa, Rubén. Espero que dentro de unos años estés tú aquí en la cátedra de micología en la Universidad de Valladolid, que seguro que existirá, y espero que estés tú allí. Ojalá, eso cuánto veo, ojalá pueda estar viviendo de lo que realmente me gusta. Que por supuesto mi trabajo me gusta, que yo mis estudios de medio ambiente, forestal, jardinería, todo eso, al final es lo que estoy trabajando. Y entonces poder trabajar de lo que has estudiado, pues es otra. Pero si, como digo, si pudiera, yo pudiera ganarme la vida con la micología, o sea, que Sería precioso. mi profesión, mi trabajo. Fuera a través de la micología, entonces ya sería el coronarme en la vida. Eso Pero de sería lo momento, pues máximo. a seguir aprendiendo, a seguir enseñando y a seguir, sobre todo, haciendo amigos a través de las setas. Que vayan por Dios o por delante, que es lo bueno que tienen las setas. Y aparte, que es una afición que une a mucha gente, lo que te propicia es hacer muchos amigos por todas las partes Y del mundo. es que eso es lo Por que me una encanta, la afición en cantidad de común. amigos que hemos hecho con esto, macho. Es increíble. Es increíble. Entonces, de verdad, chicos, gracias una vez más. Bueno, que paséis un buen verano a los que estamos en el hemisferio norte, que disfrutéis del otoño a los que están en el hemisferio sur y que de verdad que pronto estaremos aquí de vuelta. Que esto es un hasta luego, Exacto, que es un que hasta no es un luego. adiós. Bueno, y además yo ya os iré subiendo vídeos, ya tengo unos cuantos preparados para estos días. Ahora que voy a tener un poco de impasse, además he dicho que este fin de semana también iba a grabar algo, si puedo, si se dejan los compañeros grabar también. He dicho a Jesús que se peine bien por si acaso sale en la tele. Y Y bueno, pues me reitero lo dicho, dales tanto a por Jesús, a supuesto. Iker, a Lama, si le ves, Si sabes lo que va a dales pasar el fin de semana, que alguna foto te caerá por ahí así de repente en el WhatsApp. me parece Hola muy bien, Rubén, ¿qué sí, tal? ¿Cómo sobre todo, estás? Me he encontrado esto. dales muchos recuerdos, me da igual el abrazo Dar un real, abrazo, porque voy a ahora no arriesgar. Luego vais a 15 días en casa sin tocar a aguantar, nadie y listo. y que efectivamente que me quedo yo con muchísimas ganas de conocerles. Y como quiero conocer a todos estos amigos que nos siguen. Bueno, Así que pues chicos, sin más. hasta aquí llegamos. Ya sabéis que tenéis todos los cursos, los 21 programas del curso de micología, los tenéis en el canal de YouTube, en Sport World.
Y nada, que nos veremos aquí a la vuelta de las vacaciones con nuestro amigo Rubén. Y que de todos modos, pues nada, que en el grupo Mi Colega seguimos estando por allí para lo que queráis. Siempre bueno. Y nada, Rubén, pues, ¿cómo decimos aquí? ¿Te acuerdas todavía o ya se te ha olvidado en 15 días? Que nos vemos. Que nos vemos. Venga, Gracias, hasta luego. chicos. Gracias a todos. Chao. Guaca.